kink is the, you nasty. But I like your typing like T-ass, whatever you like. Bring your girls, it's whatever tonight. Your man just left, I'm the plumber tonight. I check your pipe, oh, you the healthy type. Well, here goes some egg whites. Now give me that sweet, that nasty, that gushy stuff. Let me tell you what we gon' do. 2 plus 2, I'm gon' undress you. Then we gonna go 3 and 3, you gon' undress me. Then we gonna go 4 and 4, we gon' freak some more. But first, so we go got your boyfriend and meet me at the hotel room. You can bring your girlfriends and meet me at the hotel room. We go got your boyfriend and meet me at the hotel room. You can bring your girlfriends and meet me at the hotel. We at the hotel, motel, Holiday Inn. 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 After party in the hotel lobby, then we all to the room like room. Put them fingers in your mouth, open up your blouse and pull that G-string down south. Ooh, okay, shout it. 1's company, 2's a crowd, and 3's a party. Your girl ain't with it, I got somebody. And by nature, she's naughty. Now give me that sweet, that nasty, that gushy stuff. Let me tell you what we gon' do. 2 plus 2, I'm gon' undress you. Then we gonna go 3 and 3, you gon' undress me. Then we gonna go 4 and 4, we gon' freak some more. But first, so we don't got your boyfriend and meet me at the hotel room. You can bring your girlfriends and meet me at the hotel room. We don't got your boyfriend and meet me at the hotel room. You can bring your girlfriends and meet me at the hotel. We at the hotel, motel, Holiday Inn. 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 We're jamming.
A freak like me just needs infinity. Relax, take your time. Take your time to trust in me, and you will find infinity, infinity.
What's going on? Ding 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 ding
ma. Ma to fa do gentleman. Gentlemen. Trasnochados esta noche. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a este domingo. Ya como las 23 y pico, ya no sé ni qué hora es, porque estamos hace rato laburando. Y nada, acá estamos arrancando el segundo programa y vamos a presentar acá a mi co-conductor, bien arriba, Mati Barro. Bienvenido. Tanto tiempo, sentí que pasó una eternidad el domingo pasado, pero bueno, fueron un par de días. Hola, producción, con esa música. Ponte pa' mí que yo estoy chulín, tranquila. Si tu marido opina, llama por la noche, le da decline. Mami, te ve más linda sin tu marido, te ve más linda conmigo. Me pongo bueno como Rodrigo. Hermoso arrancar con tanta energía. Un domingo encima. Un domingo, cuando todo el mundo está terminando el fin de semana, nosotros le damos una forma diferente de cerrar la semana y de empezarla, ¿no? Completamente. Aparte, después de un fin de semana bastante alocado. Agitado. Qué lindo, qué lindo. Buen tema, guacho. Bueno, vamos a presentar a la chica del grupo, ¿no? Zanahoria. Bienvenida la zanahoria Guada Soravia. 30 grados hace calor. No, mirá, la temperatura se que saque en el motor. Lavadita la mecha y ella quiere salir hoy. Los pibes de las motos me preguntan dónde estoy. Prende la motora, lo guacho en la zona. Los cortes de tona suena ranta. Qué larga semana. Se hizo muy larga la semana, ¿no? El fin de semana. El fin. No, imagínate, si se te hace largo el fin de semana, imagínate la semana, ¿no? Sí. Che, yo la verdad les voy a proponer algo antes de arrancar el programa. Antes de arrancar, antes de empezar con la programación, antes de decir lo que tenemos, todas las sorpresas. Sí. Hoy se viene un programa
Muy interesante. Tenemos un poquito menos de música. Estoy muy fuerte de música. Entre nos. Ahí, gracias. Ahí bien. Está. Un poquito de fun. Gracias, producción. Ah. La producción está full. Bueno, antes que nada, yo les quiero proponer, para arrancar el segundo programa, porque los extrañé. Bien. Quiero proponer un brindis acá entre nos. ¿Se puede? Bien. ¿Se puede? ¿Sí? ¿Sí? Ponchame la general. Queremos la general. Ah, cierto que. Bueno, ah, acá, enfrente de mi cámara, quiero acá. Se le volcaba. Un saludo entre nosotros. Gracias por lo que es Trasnochados. Estoy. Ahí está. Ahí tenemos la general. Salud, mis hermanos. Salud. Ajá. La verdad que. Bien. Sí, un trago. Más que orgulloso de lo que es Trasnochado, de toda la gente que nos ve, hubo mucha repercusión. ¿Qué onda? ¿Qué les dijeron en su casa? Por mi casa pegó bastante bien. Pensé que no iba a ser su estilo, pero la verdad que todos me han felicitado, mis familiares, amigos, no, comentarios positivos. Encontraron una nueva versión de Mati. Claro, una nueva versión mía y bueno. Un programa más para ver un domingo a la noche. Qué mejor que ver Trasnochado. Sobre todo, viste que los domingos agarrás, llegás, cenás algo y decís, bueno, voy a agarrar el teléfono, voy a boludear un rato con TikTok, voy a boludear un rato con Instagram, qué sé yo. Bueno, con el Clash Royale vos. Le meto un vicio al Clash, más o menos. Yo tengo para destacar que me dijeron que nos vemos muy lindos, así que. Nos vemos bien. Estamos lindos. Es Photoshop. Es gracias a la producción que se la juega con la al medida. Pulpo. Y hablando de la producción, buenas noches. ¿Qué dúo? El dúo de la cabina. Este se sumó de la nada, no sé. Y el dúo de la atrás. Uri de fondo. Y taquilla. Ahí. Muy bien. Repete y hoy está atrás. La taquilla está atrás. Tenemos. No, o sea, lo que está elaborando hoy tuvo que ir una locura. No. Uno que se vino humilde. La vez pasada mintieron, no quisieron mandar al frente, entonces dije, bueno. Claro. Quiero aclararle a la gente que es otra remera, ¿eh? No uso la misma todos los días. Solamente que por ahí no lavo la ropa y voy usando todas las. Está bueno aclarar por las dudas. Mejor. Bueno, mejor aclarar que. Y a veces dicen que aclarar oscurece. Así que mejor si no aclaramos. Así que por las dudas, yo me quedaría en el molde. ¿Qué invitaditos esta noche? Hoy tenemos muy buen programa, lo presento. Es la noche, representada en dos personas. Qué pedazo de programa que le trajimos hoy a la gente, o sea. Grandes personajes de la noche. ¿Y qué personaje? Hermoso el programa que hemos armado, toda la semana laburando sobre esto. Sí, la verdad que sí. Estoy... Más que orgulloso de lo que hemos armado para hoy, espero que la gente lo disfrute tanto como nosotros. Yo les voy a comentar de que, por mi parte, en mi familia me dijeron que hablaba mucho frente al micrófono. Sí. Me sorprendió, porque yo soy bastante... Yo descubrí otra versión tuya. La verdad que yo me encontré con una versión mía diferente. Es una oportunidad para soltarse también. Totalmente. Yo creo que acá hay que decir la posta, que la gente nos conozca como somos y que no solamente estamos ahí arriba de la cabinita calladitos o bailando o tirando. Bueno, ayer no pasó eso, pero bueno. Pero le metemos onda, que nos conozcan, que sepan un poco más de nuestra vida y es la idea. Para mí esa es la posta de que, sobre todo, la interacción que tuvimos con la gente la última semana, ¿no? Sí, no, fue terrible. ¿Su semana cómo estuvo? No, bueno, los vi el viernes y el sábado y hoy. Laburando. ¿La semana que han hecho? La verdad que hemos laburado mucho. Yo he tenido una semana larga porque la verdad que siempre los lunes y martes son heavy para mí porque hay que reponer todo el tema de la historia allá en el negocio, bla, bla, bla. Hoy no le vamos a hacer sponsor porque no nos mandaron nada. No, mal. El W se portó mal hoy. W, no sé, jugó ni unas empanadas, ni unas pizzas, nada, así que no le vamos a dar propaganda.
No, yo la padecí un poco esta semana. Tipo, sí, me di cuenta de que cuando empezamos dijiste, al fin llegamos al domingo. Sí, no, por fin se terminó esta semana, empezamos una semana nueva, por fin. Un poco la padecí entre el laburo, comienzo de semana del colegio, iba a decir, me quedé un poco atrás, de la universidad, un poco de todo, como que por fin se terminó esta semana. Se hizo largo, sí. ¡Nunca gana! ¡Nosotros ganamos! Estaba tildado el controlador. Sí, yo no sé qué pasó. Hay repercusiones de los samples que hubo en Focus el sábado. La noche de sábado. Yo laburando, como que me llegó ese... El sonido. Un par de veces. Sí. No era yo igual. No, tengo que decírselos de nuevo. No hay plata. Plata. Pero que se vaya también. Guada, larga la semana. Sí, larga la semana. Laburaste. ¿Qué se siente... acá, entre nos, porque yo vi que vos pusiste un tuit que decía, debería ser prohibido, ¿cómo era? Debería ser ilegal ir a laburar estando mal. Entonces muy buena la botonera. La producción está rápida. Entonces, el comentario que puse yo sería, y si no vas a laburar no hay plata. O sea, sí. Es corta la bocha. Y literalmente. Voy a destacar que... La triste realidad. Esto de laburar también es una cuestión de gusto. Ojalá estaría bueno eso de no voy a laburar y cae la plata de arriba porque no solucionaría. Igual, bueno, ojo, problemas. Lo bueno de laburar atrás de una barra es el hecho tipo así en la noche, de tomar barra, tanto. Además. No. Yo me controlo en el sentido para trabajar. Pero, los personajes que te llegan durante la noche. Tenés como mucha historia después de un fin de para contar. Tengo acá anotado en mi famosísima carpeta de da chiste, la vuelta y mostrá el logo. El merchandising de tengo acá en mi carpeta anotado que hubo un personaje en un momento de la noche. Ajá. Que llegó y te dijo que tenías una cara peculiar, digamos. ¿Querés contarnos un poquito cómo fue la secuencia? Entre tres como situaciones bastante interesante durante la noche, vino un chico, tipo, todo tranqui, yo como, bueno, sí, que vas a querer, bla, bla, bla. Y me dice, disculpa, ¿tenés novio? Claro, yo como medio ahí en corto. Una pregunta comprometedora. Claro, claro. Entonces yo medio en corto, como que intento, ¿me entendés? Entender lo que me estaba diciendo. Y me dice, te quiero pedir un beso. O sea, se mandó de uno. La propina. La propina. Y dije, bueno, no, le pasé aquí para la propina y después un beso. No, mentira. Yo lo que me imagino es, disculpa, pero acá en la carta no está el precio. No está el precio de ese trago. Ese está de 100.000 para arriba. Digamos, 6 cifras. Hay 2 por 1 hoy. Sí, sí. 6 cifras. Hay 2 besos por uno. Pero claro, le digo, no, disculpa, mirá. Claro, esto fue como 3-4 de la mañana, situación random, donde ya estás como un poquito entonado en la noche, ya un par de tragos. Al ritmo. Encarás a lo que venga. Llorar, maldita puta. Bueno. Producción, por favor. ¿Qué pasó ahí? Nos estamos zarpando. Creo que se les fue de las manos. El tema de la botonera. Quiero aclarar que yo no tengo nada que ver con eso. Nos controlamos, por favor, producción. Que está bien que es horario no apto para todo público, pero... No, bueno, cuestión bastante desinhibido el chico ahí, buena onda, pidiéndome un beso, pero bueno, lógicamente sabemos que esas cosas no van a pasar y no pasan. Hay que controlarse. Espero. Primera chamba. Espero acá entre nos, sí. Que nada, primero que nada, antes de presentar a nuestro primer invitado de toda esta historia, sí. Yo quiero que la gente que está del otro lado nos comente un poquito por WhatsApp de su semana. ¿Cómo estuvo su finde? ¿Cómo estuvo? Vine de chomba, pero no era para agitarla. Para agitarla, sí. Qué buen tema. La verdad me manejé bastante. Fala, Fabio, fala. Si esto fuera una broma. No, hoy la produce se vino muy manija. El invitado ya está mezclando. Se están luciendo. Están a full. No, dale. ¿Qué está pasando allá atrás de la producción?
Producción. Digna. Están un poco atrevidos. Creo que voy a desconectar el canon del podcast. Nada, que nos comenten. Wada, ¿querés contarle el número de teléfono a la gente para que se comunique por WhatsApp? Nos pueden enviar mensajes o audios o lo que quieran al 264-56-36-99. Bien. Anoten y si no, bueno, tienen ahí en la pantalla. Audios, anécdotas. Esperamos. Todo. Esperamos. Nos agendan para después también, para los próximos programas o para nuestro próximo domingo. Esperamos. WhatsApp. Esperamos audios, porque el que se atreva a mandar un audio va a estar participando por premios muy interesantes esta noche. Sí, en la barra de... Entonces, al 2664... Ah, digamos... te está pisando, o laburamos o nos agitamos acá. ¿Cómo salimos acá todos juntos? Solamente tócate. Yo me imagino alguien viendo el programa acostado. Y te suena de repente ¡boom! Estás así acostado con el telefonito. Y es como, che, estos chabones me están dando ganas de cruzarme al kiosco el 24 que tenés. A comprar siempre cerca de todas las casas hay un 24. Al menos me voy con el envase a comprarme una birra. ¿Qué es eso? Un licor de melón. ¿El idea o no? ¿El idea o no? Si estamos trasnochados, estamos trasnochados todos. O un en aquellas épocas del vinito. Sí. Pregunta seria. Sí, el vino, ¿con qué lo preparaban ustedes? No. Yo creo el vino encaja. El principal preparador de vino es con Priti. Vos igual tenés... Una vez lo preparamos con Juaco, me acuerdo, en pandemia. Ojo a este dato. Con jugo de banana. No, yo era la típica... en mis primeras salidas, así una jugotán. Jugotán. Guarango. Queda muy feo con el jugotán. Ojo, a mí me gusta. Para mí lo que tiene con el... Claro, naranja mango. Para mí lo que pasa con el jugotán es que al ser con agua, yo como que le siento... Como si agarrara el vino y le pusiera agua. No, básicamente. Para mí, el vino... necesita ir mezclado con algo con gas. Por algo existe. Repeti nos podrá contar ahí. Por algo, tiene mucha experiencia. Por algo existe el vino con soda, el vino con talca, el vino con Priti. Es como que necesita esa gasificación. Ese CO2. Fíjate cómo te tiro palabras, ¿no? Nada, te tiro palabras increíbles. A ver, Repeti, si está ahí en... Si le pueden ponchar la cámara. Repeti, ¿nos puede ponchar acá? Con jugo Bug. Con jugo Bug. Firmón. ¿Sabes cómo va? No. ¿Cómo eran de dos? ¿Dos en uno? Rinde dos. Rinde dos. Unos que tienen poca experiencia. La Narampol, no. Explosión de recuerdos. Una explosión de sabores. Picante la Narampol. Igual para mí, siempre que compras para mezclar con gaseosa, tiene que ser gaseosa de sabor naranja. ¿No? Sí, ¿va por ese igual lado? Con pomelo no queda mal, ¿eh? También. Probado, sí. Y por otro lado, porque acá veo como que estamos mezclando mucho como el vino tinto. Sí. Qué a buena ver. Onda el vino blanco. El vino blanco es un viaje de ida. Yo soy fan del Santa Julia. ¿Todos? No. Para mí es una explosión de sabores, chicos. La verdad. El vino blanco. Es el mejor dulce, vino que hay. Anda labura. El vino blanco dulce es un juguito, ¿no? No, sí, es agua. Qué buena creación de... Yo no soy fan del vino tinto, por ejemplo. Del vino negro, diría... Una anécdota de Wada. El vino negro. Vino negro, me dice... Mira el precio del vino blanco, está re barato. Y a ver el vino negro... Y yo me doy vuelta y le digo, ¿qué es el vino negro? Bueno, claro, tendría que ser el vino negro. Es que por la persona blanca, negro, bueno. A lo sumo tiramos el vino rosado. No, sí. No, tuve un corto total, la verdad. Vino negro. No me funcó en las neuronas. Como que no hubo chance. No. Bueno, yo por mi parte, sí, quiero dar invitación a nuestro primer invitado de la noche. A ver. ¿Sí? Con el permiso de ustedes, ¿no? Sí, obvio. Totalmente. Bueno, tenemos producción el tema preparado para nuestro primer invitado de la noche. Lo veo ahí medio nervioso. Espero, mire, mínimo que entre agitándola, no sé cómo. El contenido que le traemos a Trasnochado es increíble. Que revolee vasos con hielo. Que tire vasos con hielo. Con ustedes, un amigo de la casa. Compañero de cabina. Muy amigo. Colega.
hermano de corazón. De vida, de grupo, de todos juntos. Chofer del grupo. Hoy estamos todos juntos. Hoy se junta todo. Adelante y detrás de cámara. ¿Sí? Me encanta que esté con nosotros hoy. Bienvenido esta noche y que se vaya toda la mierda. Naus. El rey del reggaetón. El dealer del reggaetón. Vueltita. Cariñosos. A ver, cámara. Entraron Hay que se pongan los auriculares así. A ver la cámara. Va escuchando. Y que le suena la música. Suena acá y sí que va a tener que bailar de vuelta porque se pudo identificar en cámara el caballero. Ahí está. Ponele el tema, cosa que baile con el tema. A ver, señor. Movimiento. Lindo personaje el que tengo acá al lado. Muy buena. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? ¿Te escuchás bien, ¿no? Entró con todo. A ver. ¿Te escuchás bien? Sí, un poquito ¿probando? Más micro. No, si te escuchás perfecto. ¿Te escuchás bien? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos con eso. Bienvenido, Nau. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, primero que nada, acá a la gente de Ituki TV. Muchísimas gracias. Tengo muchas cosas para opinar de todo lo que han dicho recién. Con mucho cuidado. Estoy en contra, pero bueno, arrancamos tranqui. Bueno, no sé. Si eso es tranqui para ustedes. Esto es la previa. La previa. Ese tema. Ya salió para que vayas a jueves. La producción. No, encima, venimos de un sábado muy movido. Qué manera de terminar el fin de semana, ¿no? Así con esta música. Bueno, hemos elaborado. Es como que no te dan ganas de empezarlo en vez de terminarlo, ¿no? Yo de acá me voy de joda, me parece, porque. No. Domingo. Hay que preguntar si hay algún boliche por ahí abierto, no sé. Algún boliche que. Para empezar la semana. Hoy, domingo, que nos haga el favor. Que nos abran. Pero, solo por ahí. Favor. Solo por hoy, ¿eh? Yo lo vi a mi compañero acá ayer, como a las 5:30 de la mañana, la última vez, creo. De la nada, yo ahí laburando a full, qué sé yo, veo una cara conocida. Yo estaba en mi mesa de trabajo. De boniche a boniche. Ahí mezclando con mi compañero Joaquín Diomedi al lado y de la nada me doy vuelta. Qué buenos temas que me tocó en la producción. Destacás a la producción. Qué buenos temas de la producción. Me gustó. Le pasé la carpeta a reggaetón Nahuel Suárez. Intentamos que la producción haga sentir cómodo a nuestros invitados. Me siento como en mi casa. Me alegro muchísimo. Acorde a la persona que tenemos acá de invitado, ¿no? Me encanta. Bien. Muy bien. Es lo que importa, que te sientas cómodo. Bueno, queremos presentar a Nau Suárez. Mucha gente te conocerá, alguna no. DJ más que conocido. Sí. Una persona que ha tocado. Bueno, justamente para eso. Significa eso, te están pero. Tomando de boludo. Ha tocado por doquier. Para eso te trajimos, para que nos cuentes un poco también de vos y cómo empezaste durante la noche, ¿no? Vos levantás una piedra, DJ Nahuel Suárez. La idea. Muy reconocido. Para arrancar un poco. No, ese sampler. Anoche, anoche la rompió, ¿eh? Era el protagonista de la noche. Hay muchas repercusiones al respecto del sampler. Muy bueno, creo que voy a cargar otro. Yo creo que voy a llevar nuevos. Llegaron muchas opiniones al respecto. Imagínate que a todo esto cargó 2 samples nada más y tiene espacio para 6. Imagínate si llega a cargar 6. No, se me gastan los dedos. Yo como hincha de River ya me dan ganas de hacerme talleres también, ¿eh? Tanto escuchar el sampler, boludo. Muy bueno, perfecto, sí. Hincha fanático de River. Hincha fanático de River. Muy fanático de River. Me encanta. Sí, amo me River. Me han comentado. Amo River. Bueno, para arrancar, la idea de traerte hoy es para que la gente te conozca un poco más.
que sepa un poco más de vos, de cómo fue toda esta trayectoria, cómo es hasta hoy y cómo va a seguir, ¿no? Y para eso te queríamos hacer una pregunta que era, ¿qué fue lo que te inició en la música? Si fue un familiar, si fue un conocido, un amigo, un... no sé lo que fuera, un vagabundo que estaba escuchando música. Pero, ¿qué fue como lo que te prendió esa llama que te llevó a hacer lo que haces hoy, ¿no? Que es vivir de esto, ¿no? Y no es una profesión que todo el mundo viva de eso. Así que, ¿cómo llegaste a eso? Uf. Dame historia. Historia de cuando era un pibito. Hace 36 años. Claro, pará. Todo esto, ¿cuántos años tenés también? O sea, para más o menos evaluar. Bueno, me presento, ya mi amigo, me presento para los que no me conocen, Nahuel Suárez DJ. Ajá. Tengo 24 añitos. Pirulos. 24 pirulitos. Todo esto de la movida de el gusto por la música, por mezclar o lo que sea, como le quieran llamar, arranca cuando yo era chico. No sé si fue tipo los 14 años, más muy o menos, chica. Aproximadamente, sí, por ahí. ¡Hagan caso! cuando estaba por pegar la puerta. ¡Hagan caso! Yo me acuerdo en ese momento, mira, yo estaba en tercer año de la secundaria, más o menos, no me acuerdo bien, pero sí. Estaba de moda mucho todo lo que es Skrillex, Martin Garrix, toda la movida de la electrónica, Dubstep, una época que yo lo disfruté mucho. Y nada, bueno, me empezó a llamar mucho la atención. Era muy fan de estos DJ, Skrillex. Oh, no, bueno. Está rápido el pulpo. Ambientizan. Hoy se labura bien. Hoy están laburando bien. Hoy me encanta. Ojalá estuvieran así de rápido los sábados. los amo. Un poquito de Skrillex para los que no conocen. Hay mucha gente que no conoce Skrillex porque después se fue para abajo. Ya no se escucha tanto. No. Pero fue... Para mí fue un boom. Tuvo su pico. ¿Pico? Sí. Pero así que 2011. Un triángulo. O sea, literal un triángulo. Fue una explosión para arriba y una explosión para abajo. 2011, 2014, ¿no? Se escuchaba en todos lados. Sí. En todos lados se escuchaba. Un éxito. Era lo más escuchado del momento. Y bueno. Para mí, el tema favorito de esa época, para mí, era Fears of the Year. Muy bueno. Pesado. Un éxito. Puede ser, sí. Muy buenos temas. No sé si probé. Bangarang. Bangarang. Es como más manija. El otro como que lo veo más pesado. Sí, el otro pesado, más funky, pero sí. No, bueno. Bueno, empezaste a escuchar esa música. Sí, esa época me encantaba esa música. Bueno, tenía varios compañeros que ya como que estaban ya en la movida de DJ. Algunos tenían controladores ya comprados o qué sé yo para esa edad. O sea, es muy raro que alguien tenga ya... Tan joven. Sí, tan joven un controlador comprado, que le guste la música y qué sé yo. Bueno, me empezó a gustar, me empecé a iniciar en eso. Arranqué, mirá, te digo, como arrancaron muchos DJ y que me lo han dicho, con la notebook del gobierno, la famosa notebook del gobierno, con el virtual DJ. Tal así cual. Sin controlador, nada, pelado únicamente con las teclitas. Con el mouse y con el... Con el mouse y el teclado, y listo. Y ahí te la arreglabas. Cosa de San Luis, que solamente acá pasa lo de la compu y todo eso. Tal cual. Solo acá. Tal cual. En la vereda, escuchando provincia música. Sí. Te ibas a la esquina donde estaba la antena Wi-Fi, te sentabas ahí, agarrabas internet y contabas con el nudo del gobierno ahí. ¿Y poco a poco fue como algo que te fue llevando solo o vos dijiste, listo, esto es lo que quiero para mi vida? O... Y la verdad que lo empecé a agarrar como algo que me divertía, digamos. Algo que me divertía, quería... Me venían ideas a la mente, me gustaba mezclar temitas así, de electrónica, de dubstep, me venían ideas, los mezclaba, después se los mostraba a mis compañeros, yo obviamente quería quedar como un copado, y se los mostraba y decía, mirá lo que, llegaba el otro día, mirá lo que hice, ¿te gusta? Y a todos, bueno, le gustaba, qué sé yo, y... No. Y bueno, y ahí arrancó, o sea, iba haciendo y... Claro, así como el comentario que dijo Nahua, como el comentario que dijo acá Mati, era como... Sí. Como muchas cosas pueden salir bien y muchas cosas que pueden salir mal. Sí, no. Tampoco digamos que es como, nada, listo, hago una mezcla y me pego y soy el mejor del mundo. O sea, tal cual, no, en ese momento lo haces por diversión y por gusto nada más. También aprender a tocar bien, tipo que quede bien, tiene su dificultad, ojo. Así que es como, le tenés que... Eso se desarrolla mucho con la práctica. Claro, eso, el tiempo mucho y demás. A mí me costaba mucho y creo que era muy inseguro al principio...
Hasta, bueno, Juaco me decía, practicá. Son horas de práctica y sí. Bueno, ahora es natural. La práctica, sale con solo. Cualquier cosa, te hace ser mejor y te da confianza también. Sí, si vos haces las cosas bien y sabés que vos haces las cosas bien, te da confianza también. ¿Recordás eso tu también. Primer evento, Nau? Mirá. Hace bastante primer tiempo. Primer evento fue... No sé si decirlo evento, eran joditas de promo, digamos. Claro. En su momento eran joditas de promo. Tenía un amigo que tenía un controlador, alquilaba luces, sonido, qué sé yo. Y bueno, yo lo acompañaba y por ahí me dejaba poner música con su controlador, claro. Con sus cosas. Y yo me reprendía, o sea, yo lo hacía por gusto. Claro. Lo amaba, o sea, digamos que... Te sentís poderoso haciendo bailar la gente. Es algo que te alimenta bastante. Eso, es algo que te transmite la gente que por ahí está buenísimo. Y yo me acuerdo, por ejemplo, en mis principios era, che, vas a festejar tu cumple en tu casa, che, tengo un parlantito y ¿puedo poner música acá en tu cumple? Era como sí, pidiendo permiso y está buenísimo de que después de que te introducís, que haces tu carrera, que haces tu nombre y todo eso, que cómo cambian los roles de, che, puedo y ir a poner música y ahora es como, che, ¿podés venir a poner música? Tal cual, es así. También el animarte a la cantidad de gente que suele haber en los eventos. Sí. Así como tenés 100 personas, 50 personas, tenés más de 3.000 personas. Es mucha presión. Tal cual. Es mucha presión. Es mucha, no sé si mucha presión, pero es mucha responsabilidad también. O sea... Sí. Por más que nosotros la pasemos bien y lo disfrutemos y lo demás, también es mucha responsabilidad. Totalmente. Sí, no. Puede haber un boliche bailando, se te tilda la compu y todo el boliche deja de bailar por tu culpa. ¿A qué DJ no le pasó eso? ¿A qué DJ no le pasó eso? A mí. A vos también. Son cosas normales de la noche y bueno, son cosas que pueden pasar. Y algo que una vez hablamos es el hecho este de que la gente cuando te entra a tirar como comentarios, como, pero la música, ¿qué onda? Tipo, pues son cosas que pueden pasar. Sí. Y que te banquen o que la sigan. Bueno, justamente hubo una situación así hace poco. Y que la gente empezó a cantar y empezó como a animar un poco la situación. La sube la banda. Que sean segundas. Sí. Que sean segundas. Sí, así sí, canten cualquier cosa lo que sea. O te aplaudan o lo que sea. O tener la frialdad para resolver en el momento. Sí, DJs eso. Que resuelven. Eso es aparte verdad. Hay algo que la gente del otro lado no ve. Es como, como nosotros... Empezamos a correr detrás para que las cosas vuelvan a funcionar de la misma manera como venían durante la noche. Bueno, vos sos muy organizado con ese tema. Sí, la verdad que sí. Me gusta tener todo en orden, bien prolijito y todo. Hay que destacar de Nau que es súper organizado. Eso Nau, sí, aspecto súper importante. Tengo una pregunta para vos que es cortita y al pie, pero es algo súper importante, creo, para todos. Que es que a la hora de un evento... de cualquier evento, lo que sea, ¿qué es lo que más disfrutás? O sea, ¿qué es algo que vos decís, loco, yo vengo y lo que más disfruto de la noche, no importa si es un eventito chico, un eventito grande, un evento masivo, esto es lo que disfruto. Yo, más allá de, qué sé yo, ponele, ya sea... ir a poner música, lo disfrutás. Pero ¿qué es como dentro de ir a poner música, qué es como lo que más destacás que te gusta? Uf, hay muchas cosas ahí, pero una de las cosas que más me gusta escuchar a la gente gritar cuando pones un buen tema o hacer una buena mezcla, escuchar a la gente gritar te sube, te pone... El saber muy manija, que uno está haciendo que sí. Muchas personas se diviertan, creo que... Que coreen una canción. Sí, sí. Que te la canten. Mira, yo les voy a... Cuando bajas el volumen, te la cantan en la canción con todo, a todo pulmón. Yo creo que... Me encanta. Hay algo que... Es súper. Por ejemplo, lo veo mucho ahora, de que hay muchos jugadores de fútbol que están en sus primeros momentos en primera, que por ahí hacen su gol, su primer gol... Y la gente corea a su público y se emocionan en pleno partido. Y entonces sí. Por ahí, no sé si emocionarse al llanto, pero es como que sentís algo parecido, que es como emocionarse de algún tipo de sí. Forma, de que están cantando lo que yo estoy eligiendo, de que están bailando o que están saltando o están... Tal cual, sí. Es que le transmitís algo a la gente, o sea, algo que estás haciendo vos, le transmitís... euforia a mucha gente, así como vos hacías la comparación con un jugador de fútbol.
capaz que vos sos jugador de fútbol, estás debutando, sos un pibe, lo que sea, no sé, o sos un viejo capaz, pero tiras un caño y la gente se vuelve loca, tiras un caño y la gente eufórica te lo grita mal y bueno, y vos te sentís copado en el momento, o sea, escuchando para mucha mí gente, el DJ es así. Es todo lo que está en la noche, o sea, sin el DJ... Un boliche no funciona. Una de las cosas más importantes de la noche. Sí, uno lleva el ritmo de todo. Y ojo, también tener un buen DJ, porque hay DJ un montón en todos lados que no son como, que digamos, guau. Así que... Para mí no hay DJs malos, sino que son muy diferentes los estilos del uno y del otro. Es por gusto. Y que te llegue a gustar un DJ... Eso también. No sé si complicado, pero por ahí el estilo... Bueno, varían. Entre DJ y DJ son muy diferentes los estilos, muy distintos los bloques de cómo maneja la noche, todo. Y capaz que eso... Capaz que, no sé, estaba acostumbrado a uno y... también hay que saber tocar para mí. O sea, si no sabes claro. Ni siquiera mezclar, como que yo no me mando. Bueno, sí. Eso es que no me mando. Eso ya tiene que ver con la técnica. Claro. Puede claro. ser. Aparte... Eso depende aparte se mucho de la con práctica, sí. Sí, aparte de... Vos podés tener buena técnica, podés tener buena música, todo lo que quieras, pero yo creo que hay algo muy importante dentro de los DJs y es que hay que saber leer al público, ¿no? Tal cual. Creo que una de las cosas más importantes es que te lleven a un cumpleaños de 30, 40, 50, que te lleven a una fiesta de promo o te lleven a un cumpleaños de 15 y que vos puedas hacer bailar al invitado, que es el compañerito de la chica de 15, y al tío de 40 y pico que está reenfiestado y también lo tenés que hacer bailar. Sí. Y la gente no siempre está al 100, entonces como ir midiendo qué es lo que le va gustando durante la noche. Hay que adaptarse a todas las situaciones, o sea, y aparte hay que tener una cosa en cuenta también, o sea, vos nunca podés dejar conforme al 100% del público. Totalmente. Obviamente uno siempre busca lograr el mayor porcentaje del público que se quede re feliz, conforme, bueno. Todo, que la pase de 10, pero no podés con todos, o sea... Obviamente siempre vas a tener gente disconforme en una noche. Nada, tal cual. Está bueno ser un todoterreno y a través de esto que estamos hablando también viene la otra pregunta que teníamos para vos, que era ¿algún evento en el que más hayas disfrutado tocar? No importa si fue grande, chico, lo que sea. ¿Qué dirías? ¿Volvería a este evento? Claro, o sea, como decir, che, tengo un muy buen recuerdo, lo disfruté mucho, o sea, la pasé muy bien en este evento. Y también, atrás de esa pregunta, para que ya la vayas pensando mientras vas contándonos esto, es a dónde te gustaría llegar a tocar, ¿no? ¿A qué aspirás? ¿A dónde apuntás? Y que por más que vaya pasando el tiempo, que vaya tocando en diferentes lugares, que vayas creciendo, ¿a dónde te gustaría llegar? Que, por ejemplo, yo te lo tiro como yo decía, no, cuando yo era guacho que decía... Che, un lugar donde me gustaría... Cerró fecha en el Lollapalooza el año que viene. En Ibiza. No, así sea un lugar muy grande. Eso era secreto. Yo creo que igual la vida te va llevando a donde te tiene que llevar. Y sí. Yo me acuerdo que... Yo te cuento una curiosidad mía. Que cuando yo... Está por terminar el año, la última semana del año, agarro el blog de notas del telefonito y me escribo... Che, estas son mis aspiraciones para este año. Y me acuerdo que me había puesto yo en el 2000... fines de 2021 para 2022, me ha puesto mi objetivo de este año es tocar en alguna provincia fuera de San Luis, porque yo siempre... Un loco. Yo siempre salía a tocar a Mercedes o a La Toma o a Merlo, y entonces sí. Yo había dicho, che, quiero salir a alguna otra provincia, qué sé yo, Mendoza, Córdoba, donde sea, pero alguna sí, otra sí, provincia, sí. Y ese año terminé viajando a España, viajando a Brasil, y fue como sí. Que te sorprende. Entonces es como... Superó alguna, todas las expectativas que tenías. Alguna expectativa cual, sí. Como que vos tengas, pero después no sabés dónde puede terminar. Entonces eso como era la pregunta, era como un lugar donde digas, che, volvería un millón de veces a tocar ahí, y otro como diciendo, che, yo quiero llegar ahí. Bueno, arrancamos por la primera pregunta. Yo creo que, mirá, donde yo volvería uno de los mejores años de mi vida fue cuando fui promo. Y me encantaban las fiestas de promo. O sea, poner música en las fiestas de promo ¿Esto en qué año fue? Una locura. 2017. Estamos hablando. Ah, mi amigo. La tiene clara el operador. Gran... No, nos conocemos de esa época. Y con estaba la producción. En una fiesta de promo, en el 2018, había un salón que se llamaba Ricardo Rojas. E hicimos como una previa clandestina sí. Con mi amigo Nahuel.
y nos masiva, la clausuró la Muni masiva, con 300 personas dentro. Sí, qué hermoso. Era una previa. Ojo, dos que era parlantes una previa, que había llevado mi amigo Nagu, un controlador. Encima sí, previa. Encima previa. Humildón ahí, 300 personitas, clandestina. Siendo bien, promoción. Yo siendo promo también, ahí arranqué también, digamos, me empezó a encantar también por eso, digamos, por eso destaco mucho esos momentos cuando era promo. Las fiestas de promo eran y son muy masivas. Entonces, digamos, es como que cuando sos promo sos muy eufórico, disfrutás mucho la noche. Entonces a mí... Masivas y manijas. Sí, 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 tal cual. Entonces, esas son las fiestas que creo que... Me encantan. Me encantan las fiestas de promo que son muy manijas los locos. O sea, lo noto muchísimo. En mi año yo lo re disfruté y actualmente lo sigo disfrutando. Gracias a Dios. Las promos son muy manijas, muy eufóricas. Lo noto muchísimo. Muy pasionales, muy pasionales, sí. Lo noto muchísimo con el programa de los días viernes de Mamá Estoy Bien. De que vienen dos pibes por representación de cada promo y le meten una manija. Entonces, como también lo notás que cuando hay fiestas de promo, fiestas de guacho, quiero que mi promo sea la mejor, entonces lo voy a dar todo para que lo sea. Aparte, pensás que es tu último año. Es como sana. Un conjunto de cosas que te hacen sacar todo. Transmiten una energía zarpada. Vos como DJ esa energía la recibís. O sea, vos recibís la energía que transmite la gente cuando estás poniendo música. Es una locura. Una locura. Genial. ¿Y algún lugar donde vos dirías, che, me encantaría... ¡Qué tarado! ¿Algún lugar donde vos dirías, che, una vez que llegue acá, yo... Diría que... diría que ya está. Ya di todo de mí, ya... ¿Puedo retirarme en paz y saber que llegué a hacer todo lo que quería hacer? Uy, ¿sabes? La verdad que pregunta difícil, porque nunca me puse a pensar mucho en eso, pero digamos que... Por otro lado también me gustaría... es heavy porque te puede sorprender. No sabes tus límites, o sea... Tal cual. Te sorprendes hasta dónde puedes llegar. O sea, es una locura. Pero nada, no, o sea... Yo, me conformaba, no sé, con ir a tocar otras provincias, como decías vos, qué sé yo. Eso, digamos, también sería mi objetivo. O sea, ya me ha tocado salir de la provincia a poner música, pero seguir recorriendo todo el país poniendo música y haciendo disfrutar a mucha gente en otros lugares. Eso, digamos, estaría genial. O sea, digamos, recorrer todo nacionalmente y si se da, bueno, también en otros países, sería un golazo. O sea, creo que es increíble. Es increíble cada vez que salís, por más que sea de acá a... 30, 40, 50 kilómetros, ¿cómo cambia el público? Sí. ¿Y cómo lo tenés que conocer, no? Sí, sí, tal cual. Es está muy diferente en todos lados. Ir adaptándote a cada ciudad, cada boliche, que lleva un ritmo distinto. ¿Qué opinan de ustedes buscar al boliche antes que el boliche a ustedes? Tipo, hablar a un lugar de otro lugar, tipo otra provincia. Complicada. Y decirle, che, mirá, soy DJ de tal lugar. ¿Qué tal si algún día, no sé, voy y toco para que vean si les gusta? Después, bueno, se ve si se vuelve a ir o no. Pero... Tengo una pequeña anécdota para contar al respecto de eso. Sí. Resulta que yo me voy a tocar a Río Negro, ¿no? Sí. Río Negro, Neuquén, ¿no? Yo me iba para allá. Toco una noche en Río Negro. Sale todo como el orto. O sea, el sonido no estaba preparado. Era una juntada así nomás. Yo supuestamente iba a tocar a una super fiesta. Y terminé tocando en una fiesta de promoción que los pibes estaban súper manija, pero el lugar no dio abasto. No estaban las condiciones dadas. Claro, entonces yo había cerrado dos noches con ellos. Toqué la primera noche, salí de ahí, cobré la primera noche y le dije, yo mañana no vuelvo acá porque como un pelotudo no voy a quedar. Perdón la palabra, pero la verdad que estaba muy enojado yo esa vez. Le dije, yo no voy a volver a tocar acá. Mirando, viste que en Instagram podés buscar lugares. Por ejemplo, buscas Neuquén y te salen todas las historias que la gente etiqueta a Neuquén. Puse Neuquén y había una fiesta que, bueno, se llama Kiwi la fiesta. Uh-huh. Es una fiesta muy cotizada del sur. Agarro y le digo, che, ando por la zona, no me tenés que pagar ni viáticos, ni viaje, porque ya lo tengo pago, porque yo ya había ido a esa fiesta. Ya estoy acá. Estoy acá.
¿Te sirve que vaya a tocar? Miraron un poquito el Instagram, le mandé un poquito el humo que le tenemos que vender nosotros, porque es la posta. Videitos, ahí, historias, videos marketing. Donde habíamos estado, qué sé yo. Le mandamos la famosísima carpeta, se la mandamos y... El currículum. Y agarraron. Entonces, así como esa vez me tocó estar y después volví a viajar para allá y me volvieron a llamar ellos. Fue la única vez que me tocó hablar al lugar para tener que ir. Si no, yo creo que la mayoría te habla. Es bastante cuestionado ese tema. No sé. Mira, cómo... yo personalmente prefiero no hacerlo. O sea, yo no busco, no sé. Creo que viene, viene. Sí, viene, viene. No, pero... No es por un tema de ego ni nada. Si la vida te tiene que poner ahí, te va a poner ahí. Yo creo que es así. No, totalmente. Aparte... sí, no sé si tema de ego, pero es como muy cuestionado el tema. Como que... no sé, yo tampoco soy de hablar o buscar el lugar. Si no vienen, no. Sí, creo que más allá del ego, si te quieren en ese lugar, te van a terminar llamando. Sí, no, sí. No, aunque sean los difíciles. Te van a terminar. Vos te sentirnos queridos. O sea. Es como. Aparte de ego, es como una cuestión de. Che, estás haciendo las cosas bien, no querés venir para acá. Entonces es como que. Si bien te levanta un poco el ego, es como decir, bueno, estoy bien para estas cosas. No es que no me quieran en ningún lugar, sino que... ¿Cuál? Me buscan, boludo. Corte. Hay que destacar que DJ hay un montón, de alguna manera, y muchos no son conocidos. Hay mucha competencia. Y es difícil también llegar a otras provincias. O sea, no es algo que uno dice, bueno, me voy a tal lugar, si encuentro algo, lo encuentro, y si no, no. Es un poco complicado, así que... Es un laburo. Aparte, como punto negativo para nosotros, yo les quiero decir que por más que haya tocado en otros países, haya tocado en todos los lugares de San Luis y donde haya sido, San Luis no es un lugar al que busquen DJs. Siempre te buscan un DJ de Córdoba, un DJ de Buenos Aires, un DJ de Mendoza, un DJ de cualquier lugar. Y San Luis creo que está dentro de los últimos lugares donde iría a buscar... ¿Por qué me iría a buscar un DJ de San Luis? Es como que sentís que estás buscando algo en un pueblo prácticamente. Entonces, yo lo siento así también. Viene desde San Luis. ¿Qué de ¿Qué se vino a caballo, boludo? Claro, el Dios me di. ¿Qué es San Luis? ¿Qué es una calle? ¿Qué es? Sí, no, claro, es un pueblo. Por ahí se los tiro como que la tenemos que remar en ese sentido. Sí, hay que remarla bastante ahí. ¿Cuál era, Juaco, la otra pregunta que teníamos preparada para Nahu? Una pregunta que está buenísima porque es como un poco más personal, ¿sí? A ver. Yo creo que, o sea, creemos como programa de Trasnochados. Sí, entre nos. Que nuestro parecer es que cada DJ tiene un estilo. Escucho, espera. Muy buena la producción, los ¿eh? Los temas... Esos temas, sí. Los temas... Bien. Muy bien. Nosotros creemos que cada DJ tiene su estilo propio, de que después vos vas rescatando o no cosas de otras personas, se va como... O sea, yo creo que me nutrí mucho de muchos DJs y a partir de eso es como que vas armando igual tu estilo. Sí. Nosotros queremos como que preguntarte como qué estilo es el que... ¿Vos te sentís identificado y el que más disfrutás? Porque dentro de todo es lo mismo. Sí. Pero vos decís, che, yo con esto estoy en mi salsa. O sea, yo puedo estar poniendo música a las 3 de la tarde, a las 3 de la mañana o a las 12 de la noche y voy a estar en la mía porque estoy poniendo esto que me encanta. A ver, ustedes lo saben y bueno, todos. Bueno, pero toda la gente, pero porque la pregunta es lo que está más hecha, uso siempre. La pregunta está hecha para que vos destaques, porque creo que dentro de todo, así entre nosotros te queremos decir de que para mí soy el mejor DJ en el estilo que haces. Mirá, agradezco las palabritas esas, pero bueno, te respondo directamente a la pregunta cortita al pie, como vos decís. A mí me encanta el reggaetón, yo creo que me destaco en eso. No sé si me destaco, pero es lo que más amo. O sea, reggaetón viejo, reggaetón, el que sea. Lo disfrutas. Ese es mi... Es lo que más disfruto poner. O sea, obviamente cuando vas a un evento,
te tenés que adaptar al tipo de gente que hay y lo que sea. Disfruto mucho género de música, pero si me das a elegir y vos me das la libertad de poner lo que yo quiera, obviamente uso mucho reggaetón. Es como reggaetón, que reggaetón viejo, todo lo que sea reggaetón, sí, es lo que más me encanta. Es como que uno se desempeña por ahí bien, sí, o te sentís, no sé, más ágil, por ejemplo. No sé, te desempeñas bien en todo género, pero decís, esto lo mezclo, no sé, lo mezclo, como pero sea. Sin auriculares, con los ojos cerrados, sin nada. O sea, estoy muy seguro de lo que estoy haciendo. O sea, yo creo que eso destaca sobre todo. Y por eso decía que cuando yo me nutría mucho de los DJs, cuando empecé a trabajar con vos, las primeras noches era como, che, está poniendo zarpados temas que por ahí no usas mucho porque es el estilo tuyo. Claro. Y tampoco es como decir, che, no, me voy a hacer tal cual lo que hace él, pero es como, lo adapto a mi forma. Tal cual, sí. Entonces, como, por eso queríamos destacar y por eso estaba la pregunta, porque para nosotros creo que en reggaetón old school, como le ponen ahora, sí, en el reggaetón viejo es como lo más top, está vos para nosotros. Ponés tema que ni siquiera te acordás, pero lo escuchás y decís, no, lo escuché, qué sí, buen tema. Qué culiado. Ah, no, tanto que no escucho ese tema. Sí, literal. Son los temas. En mayúscula. Ah. Y para... Es como dice el dicho, el DJ te pone temas que ni vos sabías que querías escuchar. Tal, o sea, cual. Sí, literal. Cual. Es más, como colega puedo llegar a decir que Nahuel es uno de los mejores en la previa. Sí, no, tiene unas previas. Las previas. Las previas. En el boliche que había antes, donde Nau tocaba. Maramula. Claro, bueno. Listo. No pasa nada. Para mí, la verdad, era el mejor, pero así literal, el mejor DJ. Sí, sí. Mira, o sea, yo disfrutaba de ir a escucharlo. Era dato random. Yo me paraba al lado de la cabina y miraba la compu así para sacarle algunos temas. Esa es verdad, para ver qué temas iba a poner. Te iba a robar temitas. Sí, iba a robarle temas. Robando temas. Para rescatar los temas. Bueno, a todo es. Cuéntale que te conocí bailando. Cuéntale que soy mejor que él. Bueno, con toda esta calidad de música que nos está poniendo la producción, vamos. Te vamos a tirar una que es para responder muy corta. Esta es una pregunta ahí como un ping-pong sería. ¿Con qué canción arrancás una fiesta y con qué canción la cerrás? O sea, es como una doble pregunta, pero es como, ¿con qué canción arrancarías una fiesta? Como decir, che, este es el mejor tema con el que yo estoy digo, arrancando, o sea, rompo. Mira, de, ¿sabes? Eso. Es... No, ahí no, también no, la pregunta rápida, la como busca, diciendo, bueno, y enganchamos. Estoy arrancando y con esta, muchas gracias a todos. Váyanse a dormir o váyanse a comer un pancho. Bien. El pancho. La verdad que es una pregunta muy relativa, muy difícil. ¿Por qué? Es que depende del público. Pero ponele, yo agarro y te digo. Y sabes, depende también del momento en el que vos estés. ¿Por qué? Porque yo normalmente arranco con un hit. O sea, lo que más explota en el momento, digamos. No es lo mismo ponerlo, arrancar la noche este mes que arrancarlo el mes que viene, que por ahí ahora, se pegó otra banco, canción o lo que yo, sea. Pero eso arranco, depende de lo que esté pegado. Cambiemos, en vez de hacer así. Vamos así. Tenés un escenario en el que está tocando Nau Suárez y tenés 1500 Nau Suárez de público. ¿Con qué tema te encantaría escuchar decir? ¿Vos mirá con cuál, buen tema para arrancar, cuál terminó? Fuera de modas, fuera de lo que esté de moda que se puso el fin de semana, lo que se escucha en TikTok. Lo que ¿con la cuál gente decir, también quiere escuchar lo en que el me momento gusta a mí? O sea, esto va más personal que por la gente. Sí. Yo te respondo directamente con el tema que ingresé esta noche al programa de Tuki TV. Ese. ¿Cuál ese era? Tema, sí, ese la, era. La, es. No, es, no. Con no, ese no, arranca. No, no. La, qué buen la tema, picas amigo, con ese. Qué buen tema, amigo. Qué buen tema. Te muy buen tema. Pensar que ya se retiró. No, Daddy. Sí, no, yo no. No puedo creer, ojalá que vuelva. Lo que terminó, o ojalá sea, que vuelva. Qué loco. Ese es qué el loco, real. El creador. No entendemos nada. O sea, ¿en dónde terminó la persona? Ah. No, sí, sí.
Me parece súper, súper, súper loco eso. Increíble. Pero bueno, también entender que, a ver, una empieza con una cosa y también una termina en otra que nada que ver, como es en este caso. Pero bueno. ¿Con qué temas? ¿Puedo cerrar? Ah, ¿con qué tema te vas a dormir en paz? Vos ves todos los 1500 Nahuel y decís, chao, con este. O sea, te lo planteo así para que te sientas como decir, es lo que yo haría. No, sí, che, sí, sí. No. Sin depender del otro lado, o sea, la estoy gente en una fiesta de promo, estoy en una fiesta de 40, estoy en otra fiesta. No, en una fiesta que es lo mío. Y para que la producción esté atenta. ¿Cómo me lo planteas vos? Mirá, yo pondría algo que me ponga, no sé, algo tranqui, algo melancólico o algo, no sé, una combita vieja, no sé, onda el polaco, algo viejito. O puede ser un trap así, no sé, un She Don't Give a Fuck, la típica, no sé. Oh, sí. Es. Qué bueno. Con ese te vas al after. Te vas tranquilo. A donde sea que salga el juego. Al eje 3, ¿no? Al eje 3, Me regresa en el tiempo. Sos de. Ese tema me lo voy. De camino al after me lo voy cantando en el camino. Ya lo puso el DJ, claro. El último tema y. Llegás, me lo voy cantando casa, en el camino. Llegás a tu casa y se te sigue repitiendo. Sí, se me sigue repitiendo. Te va a costar feliz decir. Con ese tema terminé muy bien la noche. Una pregunta que no estaba diagramada, pero es como. Qué buen tema. Con todo está. Persignate porque está en el frente del himno. She don't give a fuck. Oh, sabe que la quiero, pero she don't give a fuck. Quizás es el miedo, pero she don't give a fuck. Qué pedazo de himno. Muy bueno. Muy para cerrar una noche. Los temores que tiene Duki, ¿no? Acá. Así para cerrar. Sí. Acá entre nos. A ver. Nau, ¿qué preferís para el after? Estamos hablando de música, ¿verdad? Cortina. En este momento música no, pero ¿qué preferís para el after? ¿Pisito o Panchito? Ah, bien. Difícil. Sí. No, bueno, no se me asuste ahí la gente, se me asuste. Depende de lo que conseguís en el momento, pero yo si fuera por mí. Si tenés las dos opciones. Me como una hamburguesa triple, amigo, algo que tenga la mega carne, no sé. Pero no, algo que me. Yo en el after estoy muerto de hambre, amigo. Pero lo que caiga ahí, estás bien. Lo más potente que haya. ¿Qué buen momento es en el que complaces la lija después del boliche? Sí, decís, con el hambre que salís. Una tranquilidad para el estómago. Te vas a dormir. Qué mejor feliz. Momento que ese. Se pudrió todo. Yo la una vez le llevé un sándwich de queso. Me acuerdo. Recuerdo una anécdota del Mati que el Nahuel se comió 15 milanesas. No, fueran. Cuatro, exageradamente. ¿Está chequeado? No, amigo, encima vos llegás a tu casa cagado de hambre, agarrás lo primero que veas en la heladera y te haces un sándwich. Eso también, lo mejor sea, cuando tenés algo para comer, así sea cualquier boludez. Agarrás una milanesa. Le pones queso en medio, fideo, ñoqui, otra milanesa arriba. Lo que hace en la heladera. No, el hígado. Un huevo frito, lo que sea, una mezcla de 80 cosas y te lo comes igual. Sí, hambre. ¿Tenemos producción, música inspiradora para este momento? Porque se viene una pregunta muy, muy personal que con esto también queremos como... Se pudrió todo. Buah. Ahí los redobles. No. Redobles. Música de suspenso. Y también quería comentar que en este momento tenemos 1.143 personas viéndonos. Bien. Bueno, muy bien. Muchas gracias también a la gente que nos está viendo. Y también gracias, Nahuel, por haber venido. Gracias a usted por la invitación. Gracias a toda la gente. Ponele voluntad a la cosa. Tenemos, Nahuel, para preguntarte. Es como... era inspiradora, no era Pirata del Caribe, producción. Sí, gracias. Pero esto es polémico. Poneme un violín. Último momento.
No, no. La produ, no sé qué mierda está pasando ahí atrás. Ahí los sonidos se nos están confundiendo. Sí, ahí. Creo que están tomando más que acá adelante. Boliviano. Si querés, pongo música. Es que yo no entendía por qué estaban tomando Fernet puro ahí atrás. Claro. Haciendo toc toc con el otro invitado especial de la noche. Ah, no le están dando de tomar nada, Nau, digamos. No está tomando nada, Nau. Nuestra última pregunta acá entre nos era. ¡No puede hacer tanto calor! Que yo creo que al menos a mí no me tocó tener un referente. Entonces era como que tiraras un comentario o un consejo para alguien que se quiere introducir en esto, por más que no sea de DJ, pero que sea dentro de la música. O sea, che, me gusta cantar, me gusta tocar la guitarra, me gusta lo que sea, pero como decir, che, ten esto en cuenta, como un consejo para esa persona que está del otro lado, que por ahí quizá no se anima al principio, quizá le da un poco de vergüenza, quizá no le pinta o lo que sea, pero como, che, escucha esto porque te va a servir. Bueno, a ver, yo creo que si te gusta algo y, o sea, te encanta algo, esto va más allá de lo que vos quieras generar como trabajo, como plata, lo que sea. ¿Te gusta algo? Vos, si sentís que no sos bueno, no tenés confianza, lo que sea, metele práctica, metele todo el tiempo. Como DJ, trata de tocar en los mayores lugares posibles, gana mucha experiencia. Si sos músico, trata de estar en todos lados. Hay cosas que, si vos te quedás en tu casa, por ejemplo, poniendo música, tocando la guitarra, cantando, haciendo lo que vos quieras, pero si no salís a dar la cara frente a la gente, subirte a un escenario, hacer lo que sea, vivir experiencia, o sea, hay algo que solamente te lo da el momento, te lo da la gente, y eso no lo puedes cambiar. Podés tener la mejor técnica en lo que sea, pero hay cosas que solamente te lo da, en nuestro caso, la noche, y nada, tenés que vivir lo más posible, o sea, si te tenés que equivocar, equivocate, pero de los errores se aprende como en lo que sea, en el rubro que vos quieras. Es así, o sea. No quedarse entre las cuatro paredes. Tal cual, no tener miedo, o sea, perder el miedo, salir, equivocarte y la próxima aprendés de los errores y le seguís dando. Banco, o sea, mucho lo que dijiste, porque también creo que saliendo como del espacio de confort, terminás conociendo quizás partes tuyas o cosas tuyas que ni siquiera sabías que podías hacer o que tenías habilidades. Concuerdo totalmente. O sea, yo como DJ, o sea, está bien que hace muchos años que pongo música, pero yo hoy en día no dejo de aprender. O sea, no sí, es que, yo creo que uno nunca deja de aprender. Por más que sea el mejor DJ de Argentina, nunca deja de aprender. O sea, el no. DJ que sea, es, no sé. Es un aprendizaje constante. Es eterno. Y yo creo que estamos para eso, o sea, todo el tiempo progresamos, todo el tiempo seguimos creciendo y para eso estamos, o sea. La vida es cuestión de actitud, literalmente. Caerse y volver a levantarse. Bueno, yo tengo para contarle a la gente que está del otro lado, arriba de las 1100 personas que nos acaba de decir Mati. Sí. Te agradecemos muchísimo, Nau, que hayas venido hoy, la experiencia que vos nos contaste, todo lo que vos tenés atrás tuyo, esperemos que la gente se haya divertido con vos, como nosotros, te disfrutamos muchísimo, gracias. Y nada, ahora vamos a hacer una pequeña pausa, pero porque después de este bloque, Nau, vas a probar tragos con nosotros, porque después de esto tenemos un invitado de la reconcha de la hora. Que ya está. Que se está preparando, me dijeron, se está preparando. Y ahora, a ver, nos pongamos lindos porque está calentando ahí, tirando botellas. Después de la pausa, no solamente presentamos a nuestro otro invitado, no solamente vamos a probar tragos de autor, sino que también le vamos a meter el sorteo de dos entradas para el jueves. Bien. Que voy a estar ahí con un colega. Tranqui. Alan G. Alan G. Un colega bastante tranqui, ¿eh? Alan Gutiérrez. No, el Alan Jiménez. El jueves vamos a estar con Alan Gómez en la comuna y vamos a estar sorteando
en un rato dos entradas. ¿A quién? Juanjo, ¿cuál es el requisito para participar en el sorteo? El requisito es sacar una captura, etiquetar a TukiTV guión bajo, @ TukiTV guión bajo, etiquetalo, subilo. Y bueno, ahí estás participando por dos entradas para Alan Gómez, que mirá, te lo digo a vos, sale 5 lucas la entrada. O sea, te está ganando 10 lucas ahora en nada. Y obvio que no se olviden de suscribirse al canal de suscribirse, YouTube. Suscribirse, me gusta. Tuki TV. Así que nada, nos vemos dentro de 5 minutos. Sí. Volvemos con un invitado nuevo. Se vienen los traídos. Con traídos y sorteo, gente. Gracias, Nau. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Los amo, los amo, los amo. Te amamos. Anca. Anca, ¿qué? Para luchar a ver si para los killer rafagazos. Yo soy DJ. Yo soy CF, mami. Atentamente, la banda de los millones. ¿Qué? ¿Ah? Que el agua pone pa' atrás, me miro arriba abajo, le gusto y me dijo papi, returro fronteo porque sé que no les da, esa lleva maquillaje y la mía anda enfierrada, pa' acá, pa' allá, playa y le manda, se para de mano aunque sean una banda, saben quiénes somos, ella sabe con quién anda, me sube la nota y la gata mala ataca, arranca, jarra, canta y baila, al toque roque, al pique enrique, o al teque teque, gile que toquen, los tiques agiten, pa' que respeten, que no son rope. Que esto no es chiste y son pura repe. Le da tembleque, quieren problemas, harán que peque. Con la celosa que son una cobrando cheque al tiquitaca. Si hay billete, ojo que encaja. Corta chilete, alguien no encaja. No ni come cama, yo de caravana. Sorry, sorry, mamá, con cara de nada. Voy con dos hermanas, caramelada. Nos vemos el lunes de la otra semana. Panamericana, auto de alta gama. Me teñí el pelo pa' no estar en cana. Miro corte bueno. No, ya pasó la mala. Me junto con Rocha, no junto con Rana. Que el agua pone pa' atrás. Me miro arriba, abajo, le gusto y me dijo papi, recurro fronteo porque sé que no le da. Esa lleva maquillaje y la mía anda fierrada. Pa' acá, pa' allá, playa y le manda. Se para de mano aunque sean una banda. Saben quiénes somos, ella sabe con quién anda. Me sube la nota y la gata mala ataca. Arranca, jarra, canta y baila. Son buenos pero no tanto. Prendo otra vela pa' que me cuide mi santo. Los turros con los turros y los guapos con los guapos. Así de corta ni un contrato. Peleaba de guachín pero si pinta te arrebato. Peleo si pelea, no peleo con los gatos. Si piden guerra los tiro a la pa' no pidan pacto. Si bardeo no me retracto. Ahí sobre la marcha la pincho en el acta. Casi somos mafia, no se quieran regalar. Soy el que pilotea la banda, no paro de guitarrear. Yo también tengo amigos, también saben disparar. Para el que se sienta zarpado y para el que quiera respaldar. Para el que responda por gile y lo que van a lorear. Para los que no hacen ninguna y siempre hablan de más. Que donde caen sin papel ya lo voy a enganchar. Y ahí vamos a ver quién es calle de verdad. Yo no soy guachiturro, pero nos retiramos un paso. A mí me encanta la idea, van a sentir rafagazo, donde se haga lo bueno, den un paso en falso, van a aprenderse mi nombre, pero de dos cachetadas. Ya, ya, ¿eh? Yo soy CF, mami, junto a los no, da, loco, ¿qué dice así, what? Me pidió que la agarre, la pegue, le baila hasta abajo y castigo. Me pidió que la agarre, la pegue, le baila hasta abajo y castigo. Me pidió que la agarre, la pegue, le baila hasta abajo y castigo. Y me pongo más simpático, clásico, mágico, manito doy lástico cuando quiere cástico. Me pido socorro, yo la corro y me pongo más maniático. Le gustan los nenes como yo que no sean básicos. No soy mal garete esquivando todo el tránsito. Tenemos juguetes que son todos automáticos. En la calle no conocen, no dicen los problemáticos. Páralo ahí. Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo y castigo. Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo y castigo. Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo y castigo. Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo y castigo. Ella me dice la culo, qué lindo que está, me dice papi chulo. Vamos a bailar, llévame pa' los curros. Quiere que la polla me mueve su culo, culo. Me susurra el oído, quiere que le tire esos pasos prohibidos. Le gusta mi flow de callejero fino. Tiene a sus amigas para mis banditos y me pide.
castigo. Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo y castigo. Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo y castigo. Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo y castigo. ¿Escuchaste? Locura Mix. Locura Mix. Que te quede claro. Quiero que salga. Está bien, cabrón. Colgando un titán, activando efectivos policiales. Las guachas butaquean siempre hasta que se sale. Blam, blam, a ellos le gustan los guachos reales. Los giles que se corten, que esta noche todo vale. Muéveme el toto, que yo te lo azoto. Vámonos en mi moto y voy a llamarlo loco. Dale que arranca la toma, quiere que yo me la coma. Cuando el culo me lo asoma, eso a mí me dejan como. Esta noche quiero que se pique con todo. Tu guacha conmigo no hace coro con loro. Desde la butaca me dice que la enamoro. Cuando está sola a mí me llama que la pasa a buscar. Es mi titán, es una turraca que le gusta el plan plan. Hoy se chucha la mapicha porque quiere chingar. Los planes ya están hechos, no pueden salir mal. Y quiero que esa gata me lo mueva y hasta abajo lo menea. Quiero que esa gata me lo mueva y que sienta la adrenalina. Cantando un titán, activando efectivos policiales. Las guachas butaquean siempre hasta que sol sale. Blam, blam, a ella le gustan los guachos reales. Los giles que se corten, que esta noche todo vale. Muéveme el to-to-to, que yo te lo azoto. Vámonos en mi moto y voy a llamarlo loco. Muéveme el to-to-to, que yo te lo azoto. Vámonos en mi moto y voy a llamarlo loco. Mami, aquí se escucha reggaetón, pon un Teo Calderón. Mientras quemamos una mari. Esa mami como Ronald Blum. Mientras escucha mi canto. Muéveme el to-to-to, muéveme el to-to-to. Muéveme el to-to-to, to-to-to-to. Muéveme el to-to-to, muéveme el to-to-to. Muéveme el to-to-to. Este es el sonido de Emi DJ. Ella es una turraca y está buscando al más berraco. A la casa le caigo con mi flow bien caco. Hoy ponete las armas, nada de taco. Que vamos a bailar un rato. Y le dicen la turraca, taca, rompe con el taca, taca. Hoy salgo con la itaca, taca, repartiendo placa, 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 taca, taca. Rompe con el taca, taca. Hoy salgo con la itaca, taca, yeah, repartiendo yeah. Placa. Y le dicen la turraca, taca, moda la butaca, taca, rompe con el taca, taca, anda con la paca, taca. Y le dicen la turraca, taca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, siempre con la placa, taca. Yeah, fumando pa' de blona dentro del BM. Ella me pone malvado, tiene un culo XL. Los turracos siempre activos, puestos para los billetes. Y la mami hasta abajo lo hacemos como se debe. En mi coro cero feca, la gatita prende y quema. Destapamos otra champaña y me pongo pa' la vuelta. Haciendo las misiones y rompiendo parisones. La turraca quiere que le den distinto. Turraca, raca, mueve la butaca, taca. Rompe con el taca, taca, anda con la faca, taca. Y le dicen la turraca, raca, mueve la butaca, taca. Rompe con el taca, taca, anda con la faca, taca, raca, taca. Hielo en el cuello y en la jarra. La guacha poder en el baúl. Como campeón quiero pistearla. Que quemando blones, gorila glue. Baja ese tú. Mientras del capo se acaba. Los buri aplastados, los tickets agotados, los míos afilados. Lo tuyo agilado, andamos blimblinado. El combo está activado, explotado. Los tickets agotados, los míos afilados. Lo tuyo agilado, andamos blimblinado. El combo está activado, la motora, los turros. RKT quemando agua, tirando corte. Trajo la amiga que se porte. La gorra que no joda, que se rescate. Si busca marihuana, la fumamos toda. Angueo, perreo, tuelqueo, turreo. Pa'l suelo, pica, pica y enrolamos de nuevo. Seto, esto lo quiero a tu novio. Lo quiebrate que no me diga. Basta, baby, no desacelera. La turraca, taca, mueve la butaca, taca. Rompe con el taca, taca, y anda con la faca, taca. Le dicen la turraca, raca, mueve la butaca, taca. Rompe con el taca, taca, anda con la faca. Bucu turraca tabú. Estoy buscando una turraca que anda en el hood. Estoy metiendo 5 gramos dentro del bagut. Pa' llegar al party capsuleando con la crew.
Shorty, levántate el shorty. Mostrame ese booty que se marca hasta con jogging. Ustedes son personajes, está bien que hagan un cómic. Federer en el tenis, ya se conocen mis stories. Voy con los bandidos, el party encendido. Fui el martes 13 de esos resentidos. Tony Montana me dijo que el mundo es mío y que mire a los ojos si de alguien desconfío. Dale turra, bájalo, súbelo, dale low. Un pasito prohibido que yo te lo doy. Dale turra, bájalo, súbelo, dale low. Y la guacha se me pega porque ella está puta. Está puta, puta, está puta, puta, está puta, está puta, puta. Ella se me pega y está puta, está puta, puta. Y lo más importante de todos, ¿sí?, es que antes de presentar a nuestro segundo invitado, les queremos recordar de que sacando una captura y etiquetando a TukiTV-bajo, están participando por 2 entradas para el jueves en Comuna ir a ver a Alan Gómez. Alan G. Y nada más. Y a vos. Porque, bueno, sí, vamos a mandar a eso. Nada más ni nada menos. Qué pedazo de sorteo que le estamos metiendo esta noche para ir a ver Alan Gómez. Tranquilón el sorteo. Un DJ muy reconocido de la noche. Un DJ conocido internacionalmente, o sea, zarpado, solamente sacando una captura, etiquetando a TukiTV, está participando, ¿sí? Súper fácil, corta la bocha, no le vamos a hacer más vueltas. Y que se suscriban, obvio. Ah, he pensado con eso. Que le merdan. A todo esto, yo voy a presentar a nuestro segundo invitado de la noche. Con la invitación quiero decir que también es un amigo de la casa. Estamos súper cómodos trayéndolo hoy. Bartender de Greenpoint en Potrero de los Funes. Bartender de Point, que muchos tienen miles de anécdotas que hablamos la vez pasada. Bartender de el evento oficial de Beefeater. Sí. Del Jim Beefeater que todo el mundo consume. Él fue el bartender oficial. O sea, ni mucho más ni mucho menos. O sea, zarpado. Y hoy en día, jefe de la barra y encargado de la nueva vía en plena Avenida Ilia. Más que bienvenido, hoy tenemos acá a nuestro querido oso, Alejito Blanc. Entra. Voy a hacer un hechizo que los va a poner a tocar el piso. ¿Todo bien, amigo? ¿Cómo estás? Sí, ponete cómodo, amigo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Auriculares? ¿Te escuchás bien? ¿Todo genial, tranquilo? Genial. 10 puntos. ¿Cómo estás? Bien, por lo menos. No es la primera vez en vivo. Te he visto en otros programas ya. Puede ser, puede ser. Estuve en Canal 13 hace un tiempo y perfecto. Qué lindo volver acá, ¿no? Qué lindo volver a la cámara. Qué lindo, acá, divertirnos un rato y qué mejor que entre amigos, ¿no? Entre colegas, entre ex compañeros de laburo. Qué lindo tenerte y también varios años que te conocemos todos acá, así que imagínate. Peligroso. Que nos hemos visto en todos los estados posibles. Pueden pasar cositas hoy. Che, acá entre nos, yo quiero largar así nomás la primer consigna de la noche. A ver. Y es más, la voy a empezar yo, cosa de no tirarle la vara a nadie. Y es la primera vez que rebotaron en un boliche. No. Entonces voy a empezar yo porque tengo una que está zarpada. Mi primera vez que reboté en un boliche, porque no suele pasar mucho, pero arrancamos, me acuerdo, yo tocaba en un festival de San Martín, San Luis. Sí. Muy lejos, o sea, en los límites de San Luis queda eso. Resulta que yo toqué de, me acuerdo, de 2:30 a 3:30. Toco de 2:30 a 3:30 y me dice, viene el señor intendente de la localidad de San Martín, San Luis, me dice, hoy tu laburo ya estaría terminado por hoy. Listo, dije, nos habían dado hotel, viste, toda la historia. Dijimos, listo, bueno, ya está, que nos vamos a quedar acá, nos vamos a dormir. No nos íbamos a dormir. Porque nos enteramos de que había un boliche abierto a 100 kilómetros. Bien. 100 kilómetros de San Martín. Tranqui. Entonces yo terminaba de tocar a las 3:30, 4:30. 4:30 salía de tocar. Los boliches del interior estaban abiertos hasta las 7. Entonces dijimos, bueno, 4:30, ponerle que se estira, 4:45, que salís de ahí. 4:45 salimos de tocar
en San Martín. Dijimos 5:45 estamos en Tilizarao, en el boliche de Tilizarao. Arrancamos por la ruta, qué sé yo, boom, nos fuimos despacito porque era una ruta súper abandonada, sin luces, sin marca la ruta, todo. Resulta que llegamos al boliche, no llegamos 5:45, llegamos a las 6, un poquito más atrasado. A las 6 de la mañana nos bajamos, estacionamos el auto, llegamos a la puerta. Chicos, documentos. ¿Dónde habían quedado los documentos? En el hotel de San Martín. Che, pero tenemos... Como... Encima tu cara que... Me acabo de comer 1 hora y cuarto de viaje. ¿Y cómo explicáis que te crean eso aparte? Amigo, tengo 1 hora y cuarto de viaje atrás mío y tenemos todo arriba de 20 años. O sea, no, no me puede rebotar. Sin documento no pasa nadie, dice el seguridad. Y así fue como... Rebotamos en un boliche de Tilizarao porque no nos conocía nadie. Después de comernos 1 hora y cuarto, no es nada. O sea, salimos de ese boliche que rebotamos, obviamente. Nos tuvimos que volver. O sea, eran las 6 de la mañana. Llegamos 7:15, 7:30 a San Martín de nuevo a dormir. Y encima, a las 10 de la mañana nos teníamos que desalojar el hotel. Porque viste que los hoteles te hacen desalojar a las 10. Sí. A las 10 de la mañana agarran y nos dicen... Tuc, 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 ahí en la puerta. Chicos, hay que desalojar la pieza. Desayunen y váyanse. Y a todo eso teníamos 2 horas y media a San Luis, así que llegamos tipo 1, 1:30 con el sol a 400 grados, porque viste que los festivales son todo en verano. Sí. Y a todo esto con mi anécdota fallida de rebotes en el boliche, quería Oso que nos contara, ¿tenés alguna, algo así? Sí, sí, sí. Fue hace unos 5 años, ponele. Bastante. Bastante. Voy a un lugar así, fui con unos amigos un poco más grandes que yo. Me dicen, de entrada nomás, rebotás, te vas a tu casa. No te das problema, yo entro en cualquier lado. Sí, sí, canchero. Llego a la puerta, pasan los chicos, seguridad, documento. Chile. Mira, ¿cuánto dice? 20. 17, dice acá. No, me hicieron mal, le digo. Imposible, mirá, miraba, sí, miraba. Tomá, mirá de vuelta. No, me dice, mayor 18. Dale, mis amigos entraron. Pues tus amigos tienen más de 18. Bueno, está bien. Me quedé un ratito en la puerta dando lástima. Y nada. Tu edad oficial era 17. Sí. Querías dibujarla de 20 igual. Sí, sí. Pero no. No, no, nada. ¿Primer intento no? No. Segundo no, tercero no. Y dar lástima tampoco del costado de la puerta. No estaba, no estaría funcionando la técnica. Y dije, bueno... había unas amigas tomando algo en un bar cerca. Dije, bueno, voy, tomo algo, voy a mi casa. Volví a las 1 de la mañana. Horrible. Voy, tomo algo, volviendo, veo que había otro seguridad en la puerta. Dije, vamos a probar. El último intento. Vamos a intentar de nuevo. Ya estaba medio puesto, ya tenía más confianza todavía. Pasa voy, que voy. No solo confianza, sino unos tragos también en sí. Confianza. No. Voy así, confianza bueno, y trago en sí. Entro derecho. Voy así, guardándome las cosas, así, entro en mi seguridad. Pa. Disculpa, me dice. No, le digo, fui a buscar plata, le digo, le avisé a otro chico que ya volvía. Ah, bueno, pasá, me dice. No. Atroden. Era tan fácil como eso. Atroden. Entro mira. Así, me saludo a los chicos, me dice, no te habías ido, me dice. Yo entro a todos lados. Mirá no. Que como sea, pero sí. A mí no se me hubiera ocurrido eso. Sinceramente, nada, no hay chance. Me encontré el seguridad, me sacó la bosta. Pero. Ah. Pero adentro entraste. Entré. ¿Cuánto tiempo estuviste adentro? 40 minutos, una hora. Bien. Bien. Mucho, mucho tiempo. De irte a dormir a la 1 a estar una hora adentro. Sí, es muy bueno. Qué lindo. Bien. No lo intenten en las casas. No, no, claro, se, no. Que no se repita. Que no se pruebe. Osito, ¿te puede acercar un poco más el micrófono, bro? Sí, ahí está bien. Joya, amigo. Excelente. Nana, todo excelente, atento, rápido. Que viene producción. Bien ahí. Bien, vienen laburando bien. Ignacio y Franco se están pasando ahí, la verdad. Y un invitado muy lindo que nos habrá hecho poner en pedo a varios. La famosa ruleta. Hay no, la ruleta. No, 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 yo con la ruleta si habremos terminado ahí medio dando vueltas. Yo dormí una vez en la vereda con la ruleta. Yo creo que ¿en la vereda? Tengo un pensamiento de que el bartender es el psicólogo de la noche. Sí. Horrible.
porque tenés la pibita que está triste, que le va a llorar al bartender. Tenés el borracho que no le alcanza el trago, que le llora al bartender para... A ver si... Háceme la segunda. Nah. Me lo van a descontar a mí, claro. entonces está bueno de que sepan de que el bartender es como el aguantadero de la noche, ¿no? Decime si no me equivoco, que siempre tenés alguno que te dicen, hacémelo un poquito más fuerte. Y te digo, vos le das el trago bien fuerte y te dicen, el mate a las 4 más. De la mañana con... Toma 200 pesos. Que ya no sabés qué más echarle, cuánto más echarle, pero vos lo ves después al final de la noche que salen cruzados, o sea. Pero bueno, ellos te pidieron un poquito más de alcohol, así que... Claro, pero dentro de todo, el no hacer más fuerte, yo creo que va más allá como algo más personal, ¿no? Es como, che, te pido un fernet. Yo el fernet me lo preparo 50-50, la gente normalmente lo prepara 70-30, otro 60-40... A mí me gusta miti-miti y quizá un poquito más. Capaz que le meto 60 de fernet y 40 de coca y me encanta porque yo soy fan del fernet. Y a ras de todo esto viene un poco la invitación y lo que vamos a hacer hoy de que es un poco cómo empiezan a aparecer todos estos tragos nuevos, porque si bien tenemos como los tragos clásicos que son como... el fernet con coca, o el vodka con energizante, o el gin con tónica. Tenemos un montón de cosas clásicas, pero como que en cada lugar en el que vos vas apareciendo, caes a un bar y decís, che, miro la carta de trago y hay nombres que nunca los leí en mi vida y lo voy a pedir para ver qué onda. Y eso la gente por ahí no sabe, pero se llaman tragos de autor, ¿no? Exactamente, Joaquín. Hay algo que les quiero preguntar, que... yo digo, bueno, a ver, a todos nos ha pasado, más ya que sea un trago conocido o no, ¿qué trago ustedes alguna vez dijeron, voy a probar esto, voy a ver qué onda, y dijeron, muy buen trago? Que lo repiten, por ejemplo, yo tengo uno re básico, pero que yo lo pido siempre. Bueno, en realidad son dos. El Tequila Sunrise, que capaz lo conoces, y el Sex on the Beach. Son los dos mejores tragos que yo digo, qué buen trago. No sé, seguramente ustedes... Caes a un bar y decís... tengo que pedir ese trago. Eso. Y no me arriesgo por otro, o sea, no, para nada. Yo esos dos son mis tragos fijos. Capaz que algunos así fueron a un bar alguna vez y dijeron, bueno, voy a probar este trago en la casa. También tengo un muy básico trago, pero que lo descubrí. Yo en mi viaje de egresado, en vez de elegir el clásico que elige todo el mundo, que se van a Bariloche, resulta que agarro y me voy a Cuba, nada que ver, o sea, caemos para allá, qué sé yo. Caigo para allá y vamos la primera noche de boliche, fiesta en la playa, ¿no? Me dicen, che, acá se toma Cuba Libre. 17 años, yo no tenía más idea de lo que era Cuba Libre, ¿no? Nos agarramos, qué sé yo, bueno, vamos a pedir Cuba Libre. Si total, barra libre acá, qué sé yo, vamos a pedir, ¿qué es un Cuba Libre? Pruebo, cada vez que hasta el día de hoy pruebo un Cuba Libre, que creo que es ron con coca, ¿no? Ron, coca y limón. Y limón, sí, y un coso de limón. Me tomo un Cuba Libre y es como que me teletransporto, es como decir, chabón, no puede existir un trago tan bueno como este. Y es algo que normalmente en los boliches no se consume mucho. Es como algo que vos decís, qué buen trago, pero no se ve mucho. Y así como también hay muchos tragos que van pasando de moda, que está... Ojo, y no en todos los boliches te venden los tragos que son como más complicados de armar. Por una cuestión de que como barra rápida, qué sé yo, hay boliches capaz. En una barra sí te venden y en todas las otras no. Y también por una cuestión de rapidez te dicen, che, no, mira, vendo gin, fernet y vodka, listo. Yo soy muy básico. Que... no sé si el primero es un trago, pero es melón. El licor de melón con speed. Y lindo margarita. Viaje. Y margarita. Lindo viaje. Complicada la margarita. Sí, me gusta. Y más cuando duplican las medidas. Lindo viaje. Le queremos comentar a la gente de que están los comentarios habilitados en YouTube. Y también que hoy vamos a estrenar un nuevo sector del estudio, que bueno, ahora lo van a estar viendo. A lo que me se está avisando la producción que tenemos tiempo hasta la 1:15 acá. Bien, venimos súper bien. Sí. Alejo, ¿algún trago fuera de ser bartender, o sea, fuera de que sea propio, de que hayas dicho... che, este trago, la verdad que se han pasado. O sea, un trago que lo tomo y me dan ganas de estar toda la noche tomando eso.
Sí, me pasó una vez en un bar que estaba frente al comedor universitario. El trago se llama Spring Berries. Muy bueno. Sé que tiene frutos rojos, miel y no me pregunté porque no lo leí, pero muy bueno. El bar no está más, no encontré el trago en internet, no sé cómo se prepara. Era. Sabe que me tire el tip porque es muy bueno. Bueno, está para volver a preguntar, así que. Que pasen el tip. Sí. Que pasen. No, yo me moriría. Hay que vayan mandando también los tragos que les gusta a cada uno, o sea. Los tragos que le hayan volado la cabeza, los tragos que te hayan roto la cabeza. Ah, pero aparte. Le rompí la cabeza. Pero aparte va más allá, o sea. Yo creo que una vez en pandemia y por ahí esto, yo creo que los tragos como el Sex and the Beach y todos estos tragos tienen una historia y todos los tragos van teniendo como una historia de acuerdo al contexto. Y yo me acuerdo que el contexto de pandemia que teníamos en ese tiempo con el Mati, nos juntábamos y tomamos vino con jugo tan de uva, no. O sea, uva con uva, porque literalmente era eso. Y era una explosión de sabores y yo creo que el 1% de la gente ha probado eso, pero nosotros me acuerdo que dijimos, che, acabamos de descubrir... Y ayer descubrimos algo nuevo, Fernet con tónica. Pará, Mati, pará. No te quemes tanto que te está el Mario viendo, te está mandando saludos el Mario acá. Saludos, amigo Mati Barroso. Un saludo de Mario. Ya le voy a preparar un Fernet con tónica. Quizás yo nunca lo había probado, ni siquiera sabía que existe esa posibilidad de hacer. Ojo, o sea, el Fernet de menta con tónica, muy bueno. ¿Sí? Vale. Yo nunca probé el Fernet de menta. En principio se hacía con spray, ¿no? Sí, pero para mí es muy imparable. Lo que he escuchado es que tiene muy mala fama el Fernet de menta, así que creo que hay que prepararlo bien. Bien, entonces invitamos a Alejo a que vaya a nuestro otro estudio. Sí. De que... Acá en el chat, fíjense, le quieren hacer llegar, no sé si tienen el chat ahí, mensajes al oso le quieren hacer llegar. A ver, hay mensajitos para mi amigo el oso. Uy, qué peligro, tenemos para leer. Walter dice que los Fernet y el oso son los mejores. Si no lo sabrá mi amigo Diomedes. Si no sabrá mi amigo Walter. Qué bien los Fernet del oso, o sea, era como... El tope de gama de los Fernet estaban ahí, ¿no? No, los Fernet de mi amigo acá. Cotizados. La ruleta, me acuerdo, si no me habrá hecho. Nos habrá cruzado daño. de todos los estados posibles también, o sea. ¿Y cómo sería la ruleta? Explíqueme. ¿No? La ruleta, bueno, una ruleta como la de. Claro. Era casino. Era una ruleta de casino, pero tenía. Todos espacios. En vez de. ¿Cómo se tenía? Su posavasos, su posa toc toc. ¿Con qué bebida? Con sus números. No, y había un ¿Qué había? Bueno, abanico de bebidas. Los dos tiros. No, la ruleta consistía en una ruleta común, toc tocs, vasito de shot en cada número, una pelotita que giraba y similar a una ruleta común. Numerito que te tocaba, cada vaso tiene números a su alrededor y te tomas ese vasito que te haya tocado. ¿Cuál es el tema? Que muchos de esos vasos tienen agua. Mi amigo Mati Barroso un día me tiró uno de esos vasos, me lo rompió por acá, tengo una cicatriz. Bueno, Mati Barroso, sí, me lo tiró porque tenía agua. Denuncia policial ahí entre violento. Medio. Es violento, no, es violento. Arrestado. Es violento. Lo único que sé es que Alejo es muy bueno con la cámara, ¿eh? De todo el programa, mira la cámara sí, cuando mira, habla. No, un crack. Un crack del streaming, ¿eh? Bueno. Telefe, Canal 13. Ningún principiante. Yo ahí viendo en TikTok hace un par atrás, vi que tenían un canal, donde laburabas antes, un canal de bartender nomás. Sí, Alexis, mi compañero en ese tiempo, él se encargaba de filmar, él streameaba toda la noche y daba vueltas por el boliche. Muy bueno. Nosotros, muy buenos clips. Sí. Deben estar ahí todavía, bueno. No como para verlos en algún momento, ni siquiera. Están Alexis Simio, le figura en TikTok, búsquenlo. Genial. Y ahí están todos los clips. Y de van a ver a los chicos de la barra. Lo van a seguir y tengan cuidado con la mejor barra, creo que de Vine de todos los años. Fue un buen equipo. Sí, muy buen equipo es. Muy buen equipo. Bueno, Alejo, te invitamos a tu barra de hoy. ¿Una barra? Tenemos una barra armada exclusivamente para vos. Te invitamos para allá, cosa de que ahí la producción te va a acompañar hasta allá mientras nosotros terminamos de... Vos cuando te termines de acomodar, la producción nos va a decir, che, Alejo está listo. Entonces yo me voy a teletransportar para allá. Me voy a tomar un helicóptero, me voy a tomar
un ascensor. Un Cabify. Y voy a llegar para allá para que vos nos muestres también, porque vos tenés tus tragos de autor. Queremos que nos muestres un poco de lo que tenés. Eso, y nos cuentes también cuántos tragos de autor tenés. Queremos deleitarnos con eso. O bueno, también te lo podemos escupir en la cara porque capaz tan fiero. No hay problema. Sí, no sé. Seguiremos evaluando. Bueno, nos vemos en breve. Te encargo, Juaco, unos traguitos para la producción. Sí, sí. Sí, nos van a estar llegando para estos lados, espero. ¡No te ganas! No. Quedé traumado anoche. Genial. Ahí la gente de la producción va a acompañar para aquellos lados. Mientras tanto, nosotros podemos seguir comentando de que... ¿Querés que te cuente mi experiencia del rebote en el boliche? Ya que estamos. Por favor. Mirá, te la resumo muy rápido. Vacaciones, sur, Neuquén. Estaba con mi papá y mis primos. Bueno, la familia de cada uno. El boliche quedaba del hospedaje nuestro más o menos como de acá a la punta, 20, 25 minutos. Lejos. Mi papá muerto después de 12 horas de viaje. Agarra y me dice, bueno, si pueden, fíjense en la aplicación que usaban en la ciudad, tomarse el colectivo. Nos tomamos el colectivo, todo. Llegamos a la puerta del boliche, una fila como de 2 cuadras. Dije, bueno, joder, ya averiguo cuánto sale la entrada. Me acuerdo que en ese tiempo 950 pesos. Se estaba haciendo tarde. A 4 lugares, amigo, 4 lugares. Tenía la plata preparada en efectivo, todo. 4 lugares. Cierran el portón. No... No me la contes. Y esta no es la peor parte. Mi papá me dice, yo voy a dormir después de 12 horas de viaje, obviamente el cuerpo destruido. A las 6 prende el teléfono. O sea, lo apagó. Los colectivos no pasaban hasta las 8, así que tuve que volver caminando con mis primos. En medio de la nada, oscuridad absoluta, 20 kilómetros. Creo que nunca en mi vida me cansé tanto. Como esa vez. Digamos que te hiciste como la famosísima. No, me sentía... La famosísima y clásica caminata hasta la Villa de la Quebrada, la hiciste, pero en Neuquén. Claro. Y rebotando. Fue la rebotada, no fue rebotada, fue la rebotada. No, encima, qué bajón eso. Corte, estás llegando a la puerta del boliche. No, literal, fue. Bien, eran che. 3 lugares. Hasta así. Acá llegó. Hasta acá llegó. Pero bueno, son cosas que pasan, creo. Guada, ¿tenés alguna rebotada épica? Tengo una también afuera, tipo, ¿no? Acá en la provincia, en Mar del Plata. Una capacitación fuimos a hacer en... Digamos, tranqui. Digamos que la gente de la producción ni la gente que estamos acá en vivo rebotamos acá en San Luis. O sea, siempre es afuera. Sí, siempre afuera, sí. Siempre afuera. También no sé si quieren ir poniendo ahí una música de fondo. Paco, de te invito a pasar por la barra. Va, si te pinta, no sé. Ah, ahí se escucha. Sorpresa, sorpresa. Me están invitando en vivo a hacer la barra. Genial. Bien. A ver, ¿se puede ponchar? Ah, bueno. Ah, no. No. En 5 minutos. No, nada. Muy bueno. Me hace malabares. Me hace malabares. No. Ahí te va haciendo ojitos. Bueno. Si querés ir yendo, Juaco, nosotros mientras Guada cuenta su experiencia de rebote, sí. Yo me voy yendo para el lugar de Alejo. Estoy tirando magia. Estamos inaugurando nuestro nuevo estudio, que encima le armaron una barra a Alejo, que se caen de culo ahora. No. En 2 minutos estoy ahí. Guada, vos mientras contás acá a la gente un poco de tu experiencia, dale. Continuamos. A ver. Cuestión que, no, bueno, Mar del Plata, capacitación tipo para hacer esto del tema. Sí. Tiraba el error técnico. No pasa nada. No, bueno, me dale, quemé. Contá. Cuestión, bueno, ahí Mar del Plata, capacitación para... El tema de viajes, qué sé yo, para los chicos de egresados. Sí. Bueno, entre el primer día de capacitación, segundo día de capacitación, listo, todo genial. Dijimos, bueno, último día, última noche, salimos todos de joda. No éramos solamente un grupo de San Luis, sino bien. Que también venía un grupo de Córdoba. O sea, éramos un grupo bastante grande, Córdoba y Mendoza. Sí. Cuestión, bueno, la verdad que todos pegamos muy mucha onda, re piola todo en ese sentido. Bueno, llegamos. Primero, en realidad, nos pusimos a fijar a ver qué boliches habían. Para ver también a dónde podíamos pegar, cerca o lejos de no tener en el que estábamos. Sí.
todo tranqui hasta ahí. Bueno, dijimos, vamos a este lugar. Hicimos, dijimos, bueno, primero, ¿cómo hacemos para ir al lugar? Bueno, quedaba cerca Mar del Plata, también entender que no queda. Las distancias son otras. Y también conocer el tema de boliche, a ver si podíamos entrar o no. Y no teníamos conocidos tampoco, o sea, más allá de la movida que hay ahí. Sí. Uno nunca sabe. Si va a un lugar fuera de su provincia, no se sabe si se entra o no se entra. Así que todo juega a la suerte. No, es jugártela todo o nada, literalmente. Así que... Está saliendo un ruido, amigo, al aire. Sonido. Ah, ok. Bueno, está bien. Sí, sí. Bueno, cuestión... agarro todo esto. Llegamos al boliche. Dijimos, bueno... Primero volviendo un toque, el hecho de cómo hacemos para llegar. Sí. Dijimos, bueno, nos vamos todos en taxi porque esto dependía solamente de nosotros. Porque como que no teníamos mucho permiso para salir en ese momento. Cuestión, bueno, dijimos, ya fue, alquilamos un colectivo ahí, todos juntos. Sí. Esa ida al boliche fue terrible. Fue en caravana, un colectivo tipo común y corriente, en el que pusimos música, luces adentro, listo, nos fuimos directo al boliche, haciendo lío ahí en plena calle, ¿no? La gente miraba como chequeando a todos estos. Claro. Y como tampoco nos conocían, dijimos, bueno, le mandamos nomás. Haciendo lío por toda la calle hasta que llegamos al boliche. Cuestión, era un boliche de 3 pisos. Nos vimos de afuera, por lo que nos habían comentado, abajo era una pista de techno. Sí. Otra reggaetón en el medio y arriba era el VIP. Claro, cuestión que nos dijeron primero, bueno, vamos a ir al VIP y bla, bla, bla. Vamos todos, éramos más de 30 pibes, o sea, imagínate, Mendoza, Córdoba, San Luis. No, sí, sí. Éramos un montón que estábamos haciendo una capacitación para llevar a gente, tipo a los chicos de promo de sexto año, de egreso, ¿no? Sí, 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 sí. Última noche, bueno, que esto que el otro, llegamos todos a la puerta. No, chicos, son muchos que qué sé yo, que no pueden entrar. Bueno, claro, ¿qué pasa? Que habían gente grande, gente no mayor. Sí. Entre una cosa y la otra, rebotamos todos. Y así como fuimos, nos tuvimos que volver. El tema era que nosotros organizamos la ida en el colectivo, pero no la vuelta. Claro. Así que imagínate, 30 personas en... Vaya a saber cuántos eran. Y así fuimos dividiendo para llegar al hotel, que... Decí que era una ciudad donde hay muchos taxis, que no es como acá. Ojo, nosotros estuvimos, éramos 4 chicas en mi habitación. Entre las 4 nos organizamos porque todo corría, tipo el tema, lo que se pagaba en el taxi. Sí, la plata. Entre nosotras, tipo entre cada grupo de taxi. Y estuvimos 1 hora y media esperando conseguir un taxi. O sea, no era tan fácil. Allá de ser una ciudad grande, no era fácil. Así que ahí estuvimos 1 hora y media esperando a ver si conseguíamos un taxi o no. No, bueno, pero decir que pudieron solucionarlo. La remamos en dulce de leche, pero llegamos, nos fuimos todos a dormir, felices y contentos. Pero bueno, una noche un poquito fallida. Una experiencia, no sé si fuera normal, pero... Ya, igual, ya me comentan que más o menos todos los chicos listos. Sí, eso te iba a preguntar. Si ya están preparados. Juaco, Alejo, ¿están acá listos? Acá estamos. Desde el segundo estudio de Tuki, hemos armado una barra. Más o menos como para nuestro invitado de hoy, que ya nos contó un poco. ¿Y qué te parece acá nuestra nueva barra? No, la verdad es que está muy buena. Muchas gracias a la gente de Tuki. Genial la barra. Muy buena la barra. Espectacular. Me gustó. Estamos a punto de probar un par de tragos. Estamos a punto de probar un trago de autor que se ha traído acá nuestro amigo Alejo el Oso Blanco. Yo veo acá como que hay muchas frutas, muchos tragos, muchos tipos de alcohol diferentes, muchos vasos, mucho hielo. Yo quiero que vos nos sorprendas y nada. Sí, mira, hoy Joaquín te traigo 2 tragos. Voy a traer unas alternativas, unos tragos de autor con kiwi, ambos. Son tragos diferentes, tragos buenos. Buenos para mí, obviamente, pero a ustedes les va a gustar también. Así que, ¿arrancamos? Digamos que trajiste kiwi y yo quiero que le mostres un poco acá a la cámara... De tu magia, porque así como nosotros hacemos magia, hoy lo que hablábamos con los DJs de que era poner un poco de música, qué sé yo, yo quiero que nos mostres un poco tu magia atrás de la barra, ¿no? ¿Estás listo?
Siempre, hermano, siempre listo. Arrancamos cuando vos quieras. Mándele, mándele, mi hermano, acá, porque yo estoy viendo atrás, atrás de la barra, ustedes ven una barra nada más. Y atrás de la barra acá hay un quilombo. Y yo tengo una pregunta para vos. Y es si se necesita fuerza para la coctelera esta. No me acuerdo bien la pregunta, cómo era, pero era si se necesita fuerza. Sí, se necesita bastante fuerza para batir la coctelera. Qué peligroso de esto, ¿no? Me quemé. Tengo tres pibes, no me quemé. No, y acá le mete, métele acá con el morterito ahí, sin miedo al éxito. Yo quiero que la gente, mientras vaya comentando ahí atrás de escenas, si se preparan trago en su casa, si se compran frutitas para tomar el gin. Yo quiero saber un poco eso, porque yo acá veo muchas herramientas. Yo mientras voy toqueteando acá, porque veo una palita, veo una pincita. Ustedes ven acá, ¿no? Y acá nuestro amigo que se va tirando el oso. Cosa... Ah, esto es lo que nos comentaba nuestro amigo Mati, el famoso. Ah, este de Queen. El mismo color, ¿no? El mismo color, pero... Pero, no, me gusta que haya la variedad de cosas que hay. Yo no entiendo nada, porque vos sabrás que yo no entiendo nada. Yo pruebo. Y yo disfruto, digamos. Yo acá estoy para disfrutar. Y acá el que me tiene que hacer disfrutar... Oso, sos vos con estos tragos del... No, porque acá le está metiendo... No, ustedes no saben lo que yo estoy viendo acá atrás, gente. Es hielo, limones, fruta. No, parece una verdulería. Y no solo una verdulería, sino una barra de tragos tremenda. A ver, ¿tenés el tema ahí por ahí? Bate la coctelera, ¿lo tenés al tema? Producción, por favor. Échale. Nada. Tirando magia, mi hermano. Con mucho cuidado con la gente que está del otro lado. Que... ¿Vos sabés, Juago, que se puede estar en un evento? Empiezo con esta misma encima, la mágica. Esta tiene nombre. La primera que me compré fue esta. La más experimentada. Más experimentada. Empiezo en el evento, primer trago que saco, el primero. Primero de la noche, se me abrió. La chica, bañada en gancia, la pared bañada en limón. Le digo, disculpa, le digo, es parte del show. Era un escenario, no era una barra. Era un escenario, hermano. Tiró parte del show, había hecho un quilombo y era parte del show. Digamos que, porque del otro lado no saben el olorcito que sale, culiado. Es zarpado. No sé si la gente de la producción, la gente que está en el estudio, está lista para probar esto, porque... La magia de este trago. A ver. Un Monster de sabor ananá. Estás esponsoreado por Monster, digamos. No, ojalá, boludo. Todos quisiéramos, ¿no? Che. Toxic Paradise se llama. ¿Es un trago de autor? Un trago de autor. Tiene kiwi, azúcar, limón, licor de kiwi, gin y el Monster de sabor ananá. Yo quiero saber una cosa. ¿Cómo llegás a descubrir estas cosas? Porque, o sea, yo agarro el Fernet y la Coca porque ya sé que eso queda bien. Pero yo veo que vos mezclás 700 cosas y espero que esté bien, porque ahora lo voy a probar y voy a ser completamente sincero con vos. Y bueno, si terminamos las piñas, al menos vamos a tener un TikTok, cosa que sea viral, ¿no? Camisetas Nani. Ustedes vean el detalle ahí. Los kiwi fruta. Fruta, sí. No son sintéticos. ¿Traído de Centroamérica o de dónde? Sí, de Centroamérica. Esta mañana lo corté. Así el trago está completamente terminado. Está listo para probar. Está tomable. ¿Puedo terminar muy mal después de esto o no? O muy bien. ¿Muy arriba o recontra arriba? Puedes quedar muy arriba. Y después muy abajo si te excedes. Ah, o sea, esto es para una probadita nomás. No, es para tomar.
depende, bueno, todo. Bien, yo eso quiero saber. ¿Cómo terminaste descubriendo esto? O sea, eso es lo que yo no entiendo. Estaba haciendo un trago de licor de kiwi, kiwi y Sprite, nada más. Pero tenía gin en mi casa y justo fui a comprar y vi el Monster de Naná que recién había entrado a la venta. Dije, puede quedar bien. Y quedó muy bien. Hay que probar. Sí, si queda feo no salía el aire. Pero bueno, quedó bien, me gustó. Hice una pretesteada y bueno. Yo quiero decir que este es uno de los tantos tragos que tiene el oso. Acá, sí, sí. Para primero lo voy a probar yo, que es la producción. Sí, la pistola va a probar. Escucha. Mientras mi hermano Alejo va a ir preparando su segundo trago de autor, yo mientras voy a ir probando y vamos a ser completamente así. Sí, 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 sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Permiso. No, no. Esto es un explosivo. La gente de producción. Hola, hola Ina, hola, hola. No, pero esto. No, esto, amigo, tené cuidado. Decime qué opinás. Es una. No, es tremendo. Esto lo inventaste igual, lejos es un. Sí, hermano, fresco. No, está enfermo. Esto significa que tenemos que ir todos los días a la Gran Vía para probar esto. No. Pero todos en la Nueva Vía Pizzería. Muchas gracias, el sponsor de esta noche. No, hoy queremos decir que la Nueva Vía se jugó con todo lo que te estamos tomando hoy, ¿eh? Nau, nuestro primer invitado, queremos que nos diga, probalo, saborealo y decime, ¿qué sentís en este trago? Decime. Me dan ganas de tomármelo todo ahora, boludo. ¡No, no te regalé! Te la tomaste toda, chingo de engüencha. Che, queremos a nuestro productor de música, bienvenido. Sí, 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 pasa, no, pasa. Manejate como vos quieras. Esto es una explosión de sabores. Vení, Fran, vení. Queremos que vean tu expresión acá los chicos. Tiene olor. Tiene color. Textura. No, es. No, pues. Tengo un bartender amigo mío acá que lo quiero invitar porque ya que estamos, vamos a probarlo todo. Hola, bienvenido mi amigo desde Juana Coslay, directo desde Juana Coslay, Lucas Tomé. Vos sos bartender también. Soy bartender profesional, sí, sí. ¿Tenés tragos de autor también? Tenemos tragos de autor, sí, sí. Buenísimo. Yo quiero que pruebes nuestro trago de autor de Alejo el Oso Blanco. Pero quiero que seas completamente sincero, ¿eh? Para mí, me voló la cabeza, ¿eh? Ojo al piojo. Muy buen trago, súper recomendable. Muy bueno. Zarpa, amigo, ¿vos viste lo que es eso? ¿Esto? Pero me puedo tomar 3 litros de esto. Es, yo creo que esto te... Si estás en invierno, te teletransporta al verano. Sí, aparte me gusta lo pidiendo un profesional de la materia. No, y hablando... Hablan, en música pueden allá mucha mesa y DJ, pero acá un profesional lo tengo y lo probó. Por eso trajimos profesionales. Y hablando de entre profesionales, tenemos la bartender oficial de Focus y nuestra co-conductora, Guada Soravito. No, ni nada más ni nada menos, Guada. La Guada, mira, yo le voy a contar a la gente que la Guada es como, si ustedes vieron Showmatch, es como Marcelo Polino. Es la típica que te ponen el 1, el 0. Es la que no querés que te evalúe. Así que es peligroso lo que puede llegar a decir. Lo bueno, podemos terminar las piñas acá y me gusta porque todo esto es contenido. No hay problema. ¿Estás listo? Listo. Bueno, yo me voy a hacer un paso para atrás por las dudas. Pero bueno, ahí vamos a probar qué onda. Todavía no tengo el título. Guada, ¿vos tenés tragos de autor o todavía no has empezado con eso? Sí, no, tengo como 10, 11. Así que voy a ver si me superan, ¿eh? Ojo. La creadora del Fernet con Coca está acá, Guada Soravito. Sí, chicos, el gin, yo también lo hice, el gin tónico. O sea,
Fíjense ustedes. A ver, Guada, probando. Ojo al piojo. ¡No, no, quebré! Ah, no, bueno. gente, se acaba. No, problema con los brackets. No, mentira. No. Muy bueno. Fuera de jugada, muy bueno. No, 9.50. Viste que no te tira 10. No, mejor, mejor. Mejor porque te hace ser más exigente. Rata. Yo le pondría un poquito más de alcohol ahí como para que. No, pasa que. Bien puro. Ponelo un poquito más. Pasa, no, para mí es el típico trago que arrancás, te tomás un vaso y cuando entró el primer vaso, frename vos. Sí, miren, no voy a quemar porque bueno, pero sí, si le gusta. No, terminás hablando en chino básico, che, muy bueno. Che, está buenísimo. Sí, digamos, imán. Estamos para hacer el segundo. Estamos ready para hacer el segundo. Estamos bien en cámara, ¿no? Bien, perfecto. Estamos listos para el segundo trago que me vas a ir contando el nombre. ¿Es de autor también? Todavía nombre no tiene porque no me tomé tiempo de poner un nombre. Es complicado poner un nombre. Hay muchos tragos de autor, hay muchos nombres y quemar el nombre es complicado. Sí, yo creo que los nombres son muy difíciles de conseguir, pero yo veo acá mientras vos seguís laburando. No, a ver, tírame un truquito. ¿Han visto la gordita esa que agarra y tira el trago para todos lados y se le cae? Cuando no terminaste el curso, es la típica. Tírame desde 20 metros, como un conocido mío. Gracias, Rey. ¿Te sirve? Sin comentarios. Esperemos tenerlo pronto. No. Él me instruyó en la materia. Me instruyó. Todavía no puedo estar tan alto, pero me instruyó. Pero va queriendo la altura. Me gusta. Me gusta. La gente del otro lado se dio cuenta que estamos combinados con el oso. Chomba negra hoy. Me gusta chomba negra, pantalones, zapatillas. No. Y la suela blanca, boludo. No, es tremendo. Es tremendo. No, porque toma sucia, pero. Bien. No, es que yo veo gente que toma esto puro y no entiendo bien. Porque yo veo. Vos lo ves medio así en la materia y es como que le metés fruta, le metés hielo, le metés el cóctel acá. No, ¿este es el ingrediente, el top secret de este? Me da miedo. ¿Por qué? Porque puedo terminar muy mal hoy. Mejor. Pero mañana es lunes. Y el cuerpo lo sabe. Trasnochado. Pero no, yo creo que habría que traer gente acá para que pruebe esto. Es increíble, o sea, no es que le estamos chupando las medias, porque si fuera por mí me encantaría decirle, che, este trago, la verdad que lo tiraría y lo escupiría en la calle, pero está zarpado y la gente, yo veo en la producción que se lo está tomando al fondo y no me están trayendo para acá. Ah, gracias. No, ¿hace falta fuerza? Mucha fuerza para batir la coctelera. ¡Qué peligro eso! La frase, ¿no? Sí, la frase. Porque fuerza sobra. Sí, siempre. Pues yo veo que los bartenders cargan el hielo, cargan todas las cajas de botella y todo eso. ¿Todavía? Nunca cargaron un mamado, eso hay que tener mucha fuerza. Sobre todo. Ah. No, pero aparte fue como una explosión de olores, sabores. Es un boom, por eso me salpique. Es un boom. Ojo al nombre. Sí, es un boom, pues es un show. El boom. Es un show que hacemos con el trago. Che, puede salir muy bien o muy mal el trago. A ver, te lo paso para vos. No, es que esto está zarpado. Ese. No, sí, estoy llegando a la nueva vía en la avenida Ilia para tomar eso nada más. Che, acá se viene presentación del segundo. Nombre todavía no tiene. Le podemos pedir a la gente del chat que le ponga un nombre, ¿no? Póngale nombre a la gente del chat, interesante.
cosa de que lo veamos y capaz terminamos eligiendo un nombre que elige la gente del chat. Me encantaría para cerrar la primera fecha. Bueno, contanos qué tiene. Tiene vodka, neutro. Sin sabor sería. Claro, sin sabor. Para los que no entienden la materia. Los sabores de la materia. Sí, tiene también un poquito de licor de kiwi. Kiwi, este tiene limón, azúcar, jugo de naranja y un toquecito de piña colada. Para darle un poco más de textura. Y chimichurri. Sí, sí, es la esencia. Con permiso. Con... Ojo al piojo lo que puede pasar. Basta, basta. A ver, con permiso a la audiencia. Que producción no elija los nombres, por favor. Creo que incluso mejor que el anterior. Es una explosión de sabores esto, boludo. No, producción puede venir acá al primer plano. Porque yo quiero la reacción en vivo de lo que vas a tomar ahora. Es como que empieza de una forma y termina de otra. Es tremendo. Por favor. En primer plano, Igna Fernández. Ojo, ojo a lo que vas a probar. No, no entendés nada. Es como que las papilas gustativas. No, es muy zarpado. Es una explosión. A los profesionales de bartender que tenemos acá. No, si la Guada se está atragantando con el primer trago, boludo. Guada, Guada. Claro, te estoy pidiendo que venga a probar acá y. Ahí atrás. Entregándote. Tenés que estar lista. Tenés que estar lista. ¿Estás lista? Marcelo Polino de Tuki TV. Pruebe. Sin miedo al éxito. Sin miedo. No, es que, amigo, vos tomas eso y no entendés mucho lo que está pasando. Es que no entendés bien lo que está pasando. Es como que... Es como... Bienvenido, Lucas Tomé. El profesional de los bartenders de San Luis. ¿Vos estás listo? Pero es que es una experiencia única esto. Lo bueno es que es como una experiencia diferente a lo que se acostumbra. Vos estás listo. Pero vos estás listo para probar esto, ¿no? Esperemos. A ver. Amigo, ¿qué pasó? Me escapé. ¿De quién? Es que no entendés nada. Y los totos empezaron a llover, mami, perreando en la pared. Contra la pared. Mami, eso te queda bien. Muy zarpado eso. Es que no puedes parar si arrancas. No, es que... Si arrancas no... Es como una bola de nieve, ¿viste? Una vez que empieza a rodar no frena más. Imagínate si tuviera marketing. Has sorprendido a la gente. Yo te dije, hay que vender un poco más de humo. Ah... No, si acá se enfila para probar. No se van a quedar atrás. ¿Qué quiere, señor? No somos católicos. ¿Qué? ¿Está buscando algo? Ah, ¿quieres probar esto? Sí, ¿cuánto sale? ¿Quiere probarlo un poquito? No. ¿Con qué me voy a encontrar vos? Con lo que vos te quieres encontrar. Tené cuidado. Salud. Salud. Servite. No le tengas miedo. No, bueno, se le va a calentar el pico y no lo vamos a frenar más. Contale ahí un poquito a la gente qué es lo que está experimentando. No, acá mi hermano no frena. ¿Qué? ¿Te hago uno para llevar? Por favor, que sean tres. Sí, el tema es que hay que poner los billetes acá. No es que cae todo de arriba. Si no nos habrás dado tragos gratis. Pará, boludo, pará. ¡No!
Gustavo está descontando el Mercado Pago. Un éxito. Nuestro experimentado primer invitado, Nau Suárez. Vos, pero yo necesito saber si vos estás listo, porque acá llegan todos, agarran el vaso. No, que tiene buen olor, que tiene buen, no sé, textura. Nah, acá probá y decime la posta. ¿Vos? No sé con qué me voy a encontrar, a ver. Hacé la corta. Voy a ir un poquito primero. Nah, bueno, que sos sommelier. Hoy es todo, estamos en modo degustadores. Estamos catando. Estás vendiendo humo que da miedo, Nau, desde que entraste al programa. No sé. Tarde en agarrar gusto. No, no, tarde en agarrar gusto. No, para mí se hacen medio los sota que quieren tomar más. No, amigo, tomás un traguito y te dan ganas de tomar tres más, boludo. Está muy bueno. Por eso me lo voy a tomar yo solo. Sí, gracias por venir a todos. Se pueden ir yendo, gracias. Yo voy a pedir. Tenemos un pequeño obsequio acá para vos. Para mí. A ver. ¡Ah, oh, no! Cierren. Cortame la 8. Bienvenido. Bienvenido nuestro chef principal de Imperio Casa de Comida. Estoy robando con la publicidad. ¿Se da cuenta la gente que robó con la publicidad o no? ¿Trajiste algo para picar porque tiene un olor de comida? Hermano, no me dejar. Digamos que yo no cené, tenía una casa de comida. Jefecito, se tiene que hablar nomás. Walter, ¿qué pasó ahí? Estamos para atrás. Tengo un trago acá. Pero no te hagas. No te hagas el experimento. No, que tiene olor. Que tiene olor. Probalo y decime. ¿Qué onda? Mirá. No, ya es normal esto, ya lo conozco. Ya. Me parece haberlo visto alguna vez. Figurita repetida. Sí. Muy bueno. ¿Qué tiempo que no estaba viendo la preparación? Decime vos qué tiene que lo estás tomando, digamos. Permiso, te voy a hacer un hechizo. Es. No, el Durlock sabe. Durlock. Está bueno, ¿ah? Yo cato viendo las botellitas, por eso me gusta ahí, la visual. Estuvo lindo. Bueno, yo la verdad lo quería arruinar al oso hoy, en vivo, pero no me salió. ¿Qué pasó? Ah, bueno, qué sé yo, quería... ¿Cómo? Cama acá. Me estaba haciendo una cama. No, pero yo dije, listo, nos pidió tantas cosas. Dije, este que va a querer inventar un trago que no existe. Y me cerraste bastante la boca. Disculpa, fue sin querer. Excelente. Tenemos acá un pequeño obsequio de parte de la casa. Sí. Acá tenemos una tacita para que se hagan todos los días. Tuki. De Tuki TV. Y un llaverito. La verdad que un placer tenerte. Deleitaste. Ah, no. Pero aparte tiene el abridor en el llavero. Estamos súper agradecidos de que vengas. Deleitaste a todo el público. Súper orgulloso de tenerte. Espero que la nueva vía esté súper orgulloso de tenerte, porque la verdad creo que hoy te ganaste a toda la producción de Tuki TV para que vayan para allá. Sí, los espero. Cuando gusten los espero. Avenida Ilia 128. Estamos listos para ir para allá. Y acá, con nuestro staff, con nuestros enanitos Mati y Guada, les agradecemos por hoy unirse al segundo programa de Tuki TV. Gracias, Mati. Gracias a todos ustedes. Gracias, Guada, por venir hoy. Gracias a todos ustedes. Bueno, nos vemos en el próximo programa. El domingo que viene. No, gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias por la invitación. Súper cómodo con ustedes. Y cuando quieran me invitan y venimos a tirar unas magias. Los esperamos todos los domingos de 23:30 a 1:30. Se puede estirar un poquito. Acá en Tuki TV, trasnochados, guacho. Nos vemos.
En ti quise encontrar lo que en otra perdí. Tu orgullo no me quiere hablar. Entonces vamos a competir. A ver, ay.